Muy buenas y taurinas noches, matracos. Bueno, como es poco habitual, tema taurino por este canal. Bueno, es por el videojuego. A mí los toros ni me van ni me vienen. Pero bueno, seguramente hablemos un poquillo del tema. Pero antes de eso, felicitar a la gente que está registrada en el foro y cumple años en los próximos 7 días. Que son el señor Amarant y señor Naek, solo un Naek. Normalmente entra como Naek Naek, pero en el foro está solo con uno. Y bueno, que tendré por aquí en Skype, tendré a la cuadrilla. Que bueno, no conocen mucho el juego, yo tampoco. O sea, el juego prácticamente no lo he tocado, lo justo para saber cómo funciona y poquito más, lo justo arrancarlo. Y quiero que sea una sorpresa saber qué tal, porque la verdad que a mí me hace gracia que haya un juego de toreo tan realista como este. Porque, ojo, que no es el primer juego de toros, que ya hay uno en arcade del 80 y pico, no muy pico. Que ahí está, es bastante difícil además, pero es de toreo. No sé si hay más, igual hay más juegos de toreo, como tampoco es un tema que a mí me vaya mucho, pues no le he prestado demasiada atención. Y nada, que voy a por mi cuadrilla, que los tendré por aquí alborotados. Estarán picando los toros y manejándolos por la dehesa y todo esto. Voy a ver qué me dicen. Muy buenas, cuadrilla. ¿Qué pasa? Hola. Buenas noches. Bueno, voy a presentar primero al picador. Al señor Vicente o Rob Lucci para los amigos. Buenas noches, Madurga. Buenas noches a todos, a la gente del chat, por supuesto, también. Pues sí, aquí está tu primer subalterno de la cuadrilla. Aquí a expensas de lo que nos vas a presentar hoy, qué maravilla. Pues sí, si me puedo pedir picador, yo me pido picador, porque son muy elegantes. O sea, con su gorro, su caballo. Así. ¿Pero qué tipo de picador? Picador, ciudad de pollas, sí. Bueno, te voy a hacer la misma pregunta que le voy a hacer a todos, aunque creo que todos me van a responder más o menos lo mismo. Quizá alguien nos sorprenda. ¿A ti te gustan los toros? Antes sí que me chafaba alguna corrida de toros así por las tardes cuando la echaban por la tele, pero ahora me la suda, la verdad. No. Bueno, pero te ha gustado, bueno, interesante. Sí, interesante. Sí, no. Ha habido una época en la que sí que me veía las corridas y los toros también. Perfecto. Bueno, voy a saludar por ahí que tengo a mi tocayo. Vamos a torear a la limón. No, que no se puede jugar a multijugador, pero bueno. Muy buenas, tocayo.
¿Qué pasa, chavales? Buenas noches a todos. Qué maravilla. Pues yo soy el banderillero, si me permitís. Se lo iba a dejar a Osano, pero bueno. Me vale también. Es un tío muy elegante también, el banderillero. O sea, el tío va sin capote y sin nada, sale ahí con los dos pinchitos y dice ¡hey! ¡Pum! Y le dices, yo lo quiero con cebolla, el pincho, por favor. Con cebolleta. Así que nada, bueno, pues toro. Eso es lo que tenemos hoy aquí. Sí, que además se titula así, ahí, a pelo. Y bueno, ¿a ti te gustan los toros, tocayo? A mí no me gustan para nada los toros, pero bueno. Sé que el directo de hoy es cojonudo porque nos vamos a echar unas risas. Ah, sí, bueno, no tiene que ver una cosa con otra. Madre. Lo comento sin más, por curiosidad. A mí los toros nunca me han gustado. Y no es que sea un titaurino, lo estaba comentando off the record eso. Pero no me gustan los toros, la verdad. No me gusta el... No es que no me gusten porque, ay, el animal sufre. Eso en realidad me la suda. Pero es que no me gusta las corridas de toros. Pero bueno. Bueno, me voy a pasar a por el subalterno de las banderillas. Yo iba a decir que como estamos en España, pues tenemos que estar un poco informados de esto. No deja de ser algo típico de aquí. Sí, no, a ver, guste o no guste, aunque seas antitaurino, es una tradición de aquí y está muy arraigada al país. Es decir, tú vas a Japón, dices España, ole, ole, te dicen y te hacen un pase de toro, o sea. Aunque no te guste, pero es así, o sea. Es como un alemán va a un sitio y le dice, oh, el nazis, ¿no? Y tal. Bueno, pues es algo, no deja de ser algo malo de su país, pero es una historia que no se puede quitar. Eso ha sido así. Hitler ha estado allí. Vamos. Vaya que estuvo fuerte. Bueno, ahí hablando el fuerte del segundo banderillero. Yo soy el bombero torero. Ah, bueno, pues perfecto. Me lo has robado, cabrón. De toda la vida. De toda la vida, ¿eh? Sí. Hombre de Dios. De antes de que existieran los toros, incluso. Hombre. Venga, pregúntame. Ah, bueno, ¿a ti te gustan los toros? Ya sé que no. No, a mí me gustan las mujeres. Bueno. O sea, le has quitado a Jordi el puesto de trabajo y el de los chistes. Ay, el chiste. Yo estaba cuando Jordi no estaba aquí, yo ya estaba. ¿Qué me estás contando? Ya, pero te había superado hasta hoy. Hoy has vuelto a tu nivel. Estás recuperando. Se ha picado, Jordi. Ya, cuidado que. Nunca mejor dicho, lo que se ha picado. Está adelantando por la derecha, Jordi. Sí, sí. Cuidado. Bueno, eso, pero ¿te gusta o no te gustan los toros? No, la verdad es que, a ver, ni me gustan ni me dejan de gustar. No, no me disgustan. O sea, yo lo veo como una parte, como lo que decías hace un momento, es parte de la cultura española. Yo entiendo que todo lo que dicen los antitaurinos, pero mira, yo que sé, no. Hay alternativas, ni una cosa, ni el que no existan, ni que existan como están ahora. Personalmente me dan un poco igual. Podría ser una buena alternativa, como lo es mi estimado. A ver cómo lo ve desde de forma internacional nuestro estimado hacedor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado. Pues no, a mí me van más los ñu que los toros, te diré. A mí también. Perdón, Echelion, perdona un segundín. ¿No has invitado a Néstor? Madre, ¿yo? Madura. ¿Qué se joda? A Durga. Vale. Continúa, ya está. Hablando de ñus. Hablando de ñus. Dale, Chelio, por favor. Honestamente, o sea, si me preguntas, claro, como dices tú, un poco se asocia mucho lo que es toda la corrida de toros a lo que es España y creo que también algo México. Pero sí, por lo menos lo que es el cono sur, yo tengo lo que tengo entendido, creo que se prohibió después de la Patria Nueva, se prohibieron todo ese tipo de espectáculos y estamos hablando casi 200 años que llevarían prohibidos, así que por lo menos no tengo, más allá con esa curiosidad de que se asocia con España, no tengo mayor conocimiento. En mi vida he visto una más allá de lo que demostraban los dibujos de Walt Disney con ese toro que le picaba la abeja. Sí. Ese ha sido todo mi conocimiento realmente sobre el tema. Pero la pregunta es, ¿tú desde fuera de España sabes que en España eso es
muy así, muy arraigado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. O sea, te llega esa información, quiero decir, aunque tú luego no te das ni puta idea de lo que... O sea, que... conozco de qué va, si, si sí, al final sí, de cuentas, como dices, un poco, claro. Pero sí, sí, sé que es muy, muy, está muy arraigado en la cultura, por lo que yo veo, muy arraigado lo que tendría que ser la cultura, entre comillas, me imagino que rural de España. Sí, lo mismo que la tortilla de patatas o la paella, pues... O sea, se me ocurre que la tortilla de patatas y eso tiene que ser más cosmopolita, yo creo que eso se encuentra en las ciudades. Sin embargo, mi visión, por lo menos puedo estar equivocado, es que las corridas de toros están más en lo que es municipios, provincias, menos en las ciudades grandes, que yo creo no, que es no, la que va a ser. Las ciudades grandes también, sobre todo. Sí, también, también. En Madrid y en Sevilla, por ejemplo. Eso no lo sabía, eso no lo imaginaba. Sí, pensaría sí, pues, porque también, acá, claro. Sí, acá lo que sí es cierto es que en pueblos pequeños hay mucha tradición, pero más que de toreo, es de hacer juegos con animales de taurinos, o sea, vaquillas, toros más claro, pequeños. De rodeo, ese tipo de cosas, sí, sí, que es algo que también se ve acá en Chile, por eso me imaginaba y pensaba que sería algo parecido. Tú solo encuentras mucho hacia pueblos, más que nada hacia el interior, pero en las ciudades nada. Bueno. Por eso pensaba que sería algo similar. Sí, sí, ya te entiendo. No, pues está bien saber la, la vista internacional. Y bueno, otro internacional, porque este es de fuera del planeta, el señor Jordi Alba, que le están quitando los apoderados, le están quitando ya, su... Buenas noches, señores, buenas noches, señoras. Yo me pillo, a mí ya me habéis dejado ser el rabo o la oreja del toro, o sea, ya... La pulilla. Ambas cosas se cortan, así que ten cuidado. Sigue. Y ya está, nada, eso. Pero, o sea, a mí los toros ni me gustan ni me han gustado. Ni siquiera con patatas fritas, que están muy buenas. Y las corridas, mucho menos. Joder, a mí las corridas me encantan. ¿Por dónde está Néstor cuando se le necesita? Está ahí, está ahí. Está esperando su alternativa. Están los toriles ahí. Está detrás de la barrera. Bueno, vamos a saludar al señor Friki del Arcade por antonomaxia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Qué vergüenza, no ha dicho nada cuando lo de las corridas, Néstor, ¿qué te pasa? Es porque está presentando a la gente y entiendo que va en orden. Entonces yo guardo y espero mi turno. Muy bien. Como siempre, ¿eh? Buenas noches a todos y a toda la gente del chat y nada más. Ya está. Soy una persona correcta. ¿Y la pregunta, ¿a ti te gustan los toros? No me gustan los toros. No me gusta el espectáculo de. No me gusta el espectáculo de los toros. Pero no porque piense que está mal y que sufran. Porque es básicamente porque me parece un puto coñazo. Si fuera con hachas y movidas así, yo pues igual molaría más. No me. O sea, pero con hachas el toro, ¿no? Los cuernos atados, quiero decir. No, me da igual, o sea, yo qué sé. Pues le metas un cerebro de. El cerebro de Einstein lo consigues transferir al toro. Y es el toro mazo listo y se carga a todos los toreros y es una lucha, no sabes, ecuánime. Pues molaría, pero a mí es que me parece un puto coñazo. Entonces, o sea, Néstor, si en vez de una montera o una capa llevara una alabarda al torero, sería más interesante para ti, ¿no? Bueno, o piedras, es que no sé muy bien lo que es una alabarda. Una lanza. Una alabarda es una lanza cuya cabeza termina tiene forma de hacha y termina en punta. No, en hacha. No, molaría pues en los toreros con las manos atadas y un cuchillo entre los dientes. Eso sí que molaría. Y la polla. Ahí ya hay como, vale, tengo un cuchillo, pero lo tengo que clavar con la boca. Entonces, no sé, poner retos. Pues, o tipo Grand Prix. Si fuera así, no le pondrías un toro delante de 600 kilos. Le pondrías un conejo. No sé. De 600 kilos. Matar a mordiscos, joder. Y no hay reto. Un conejo de 80 kilos y dos patas. O sea, que la mitad de las veces gana el torero y la otra mitad de las veces gana el torero. Pero el torero ahí no podría ganar nunca. Estás diciendo, el torero con las manos atadas y un cuchillo entre los dientes. Bueno, pues una un toro de 600 kilos. Imagínate el banderillero así, con las banderillas en la boca. Pero ahí... Lo que haría es que muere el toro, nos comemos el toro. Que muere el torero, nos comemos el torero. O sea, todo que sea. O sea, que no puedas decir no porque es malo para los toros. No, no. Mueren los mismos toros que toreros. Y nos comemos al que muere. Hombre, a ver, para que mueran no pueda haber en plan que nadie pueda decir no porque es que mueren muchos toros y pocos toreros. No, no. Mitad. Para que mueran los mismos toros que toreros, tienes que, al acabar la corrida, gane quien gane, matar al otro.
No. Te haces con seis corridas, o sea, seis espectáculos, mueren tres toros y mueren tres toreros. Ya, sobreviven tres toros y sobreviven tres. Y si son 4-2, ya se le has jodido a Néstor la idea. No, puede haber 4-2. Claro, y cuando van 3-2, ya sabes que la siguiente, ¿quién palma? Venga, te ha tocado. Madre mía de mi vida, Matt con toros. ¿Te has fijado que al decir que querías que fuese como el Grand Prix implica que Ramón García estuviese por ahí en la corrida? La corrida con un Ramón García. Ahí sí que me gustaría. Ahí sí que sentiría pasión por los toros, tío. ¡Venga, venga! ¡Ahí va! ¡El experimento niño! ¡La vaca paca! Es cierto, no tengo ni puñetera idea de qué va el juego. Entiendo que es de toreo, pero no sé, no lo he visto nunca. No conocemos ninguno, Néstor, eso es lo más. Ni yo. No lo has jugado. Es que pone en la información pone que hay unos minijuegos que no has jugado, pero no he jugado nada. No, al juego lo he jugado lo justito para saber que funciona y todo esto. Pero no sé lo que hay que hacer. Que bueno, yo no he contestado. A mí los toros, a mí me aburren soberanamente. De hecho, aquí hay mucha tradición en Tudela. Y he ido a corridas, porque he ido. Me lo he pasado de puta madre, pero sin ver ni un puto toro. Eso lo he pasado. Imagínate si los vieras. Si los viera, pues igual me aburría, pero seguro, vamos. De hecho, lo típico de... Toma, que hay que merendar ya, que ha salido el cuarto toro. Y no jodas. Ni me he enterado. Así iba, claro. Y lo que sí que me gusta... lo que sí que me gustaba, pero mucho, eran los encierros. Y corría, de hecho yo tengo fotos de corriendo los encierros, muy típico también de por aquí, hasta que un día le cogí miedo, no porque me pasara algo a mí, sino que le pasó a un conocido mío una cosa justo al lado, a mi lado, y dije, este es el último día que salgo yo aquí a correr. Cuando las barbas de tu vecino veas felar. Sí, por eso, tu pene a remojar. Por eso mismo, en vez de ponerlo a remojar, lo que fue irme de la ciudad. Haces bien. Pues nada. Yo he estado en vaquillas alguna vez, pero también... Sí, en vaquillas también he recortado mucho. Pero las vaquillas, a mí por suerte nunca me ha pasado nada. Pero si te pasa, te dan 4 golpes y al día siguiente te duele un poco y ya está. Yo he visto que hagas a un tío una vaquilla. Entonces, sí. A ver, yo he visto... Del puto asfalto, darle 2-3 vueltas en el aire, caer como un puto muñeco y hasta luego. Claro, no me voy a meter ahí ni... Pero son cosas que pasan, con la bicicleta te puedes caer. O sea, yo he visto una vaquilla que pillaba a un tío y le dio con la nuca en un borde y lo mató. Pero, joder, son accidentes. Es muy diferente. Un toro, joder, un toro te puede matar mucho más fácil que una vaquilla. Asperetti te pregunta que si te violaron entre 5 ahí en los encierros. Dice. En las corridas, amigo. Eso es. No es amigo, era un conocido. No. Me violaron entre 5 dedos. No me violaron, me dejé. Claro. Bueno, claro, no, lo que haces era mías. Fantástico, yeah. Gracioso. Sí, que te follamos. Ahora me folláis. Bueno, le voy a dar caña a esto. ¿Quiere meterse alguien en Parsec para compartir? Sí, yo me meto. Tú te metes y luego en Parsec. Bueno, espera, tenemos aquí. Monitor... Bueno, da igual, ¿qué más da? Si es para esta gentuza, ¿no? Sí, es para que sepan. Aquí también tenemos variedades regionales. Por ejemplo, aquí en Valencia se suele, bueno, ya no mucho, pero se solían hacer el toro embolado. ¿Sabéis lo que es, no? Sí, sí. No. Bueno, hay diferentes tipos de toro embolado, pero explica eso a Chelion, que no sé lo que es. Vale, aquí en Valencia lo que se hacía era coges al toro, le atas unas bolas de fuego a los cuernos, literalmente, y lo sueltas en la calle. Y a correr. En la calle, en cierta zona que está... Salido porque aquí... los cálculos virtuales no los tienes puestos. Aquí lo de cierta zona... Bueno, silencio el parse a tope, que tampoco voy a jugar, vale, me vuelvo a meter. Lo de cierta zona tampoco, por ejemplo, en el pueblo de mi abuelo, que es Picassent, Bon Poble y Malachent, era prácticamente todo el pueblo cerrado, estaba todo el pueblo cerrado, y el toro por ahí, y tú a tu rollo. Y si te topabas con el toro, tenías que meterle ya más de trago o algo. No, tenías que correr o esconderte dentro de... Tenías que correr, esconderte dentro de una casa o unas barreras que tenían puestas en
que hay puestas en la calle para subirte a buscarte la vida. A buscarte la vida, maravilla. A robar carteras. ¿Cómo se considera que el toro gana? No, pues, a ver, ahí al toro no se le mata ni nada, simplemente se le deja corriendo y cuando ya se ha quedado ciego, pues se le lleva al toril. Porque, ¿vale? Son bolas de alquitrán ardiendo encima de los cuernos, entonces el pobre toro se queda ciego. Qué bonito todo. Entonces eso sí que no me parece bien. Por ahí, por Barcelona, que creo que tienen... Sí, también lo hacían. El boat salamar, ¿no? Que es ir corriendo y hasta que el toro se tira por el puerto y tú delante. Sí, eso lo hacen en muchos sitios. Sé que lo del fuego aquí también lo hacían. Sí, lo de los cuernos con fuego. Pero creo que lo prohibieron. ¿Estáis viendo esto que estoy compartiendo, Madurga? Yo te veo gris. Estás compartiendo un bonito color. Se ve John Travolta, se ve gris. Sí, sí. Muy buena película esa, sí. Mejor segunda parte dicen que no tanto. La segunda parte es mejor, tío. Estoy compartiendo la pantalla. Estoy compartiendo el desktop. Pues se ve gris. No es que se vea negro, es que se ve gris. Ah, es porque la puta. Es un segundo. Es por el puto. Por Skype. La puta, es por la puta. Un segundo. ¿Cómo? ¿Al maromo? Un poco sí, pero bueno, lo primero el nombre. ¿Cómo queréis que se llame el torero? M. Rajoy Guadurga. ¿El toro? ¿Cómo se va a llamar? No, el toro, cada uno tiene su nombre. Super mongolo, por ejemplo. El niño, bueno, de la matracada, dice por aquí ahora. El niño de la matracada. Pero tú le puedes hacer la cara como quieras, le puedes hacer no, como la cara, el Sagat este. La cara creo que no, el Sagat. Está diciendo lo mismo por el chat, que le ponga un parche. Llámale el torero descarado. Por lo menos el matraquito del matraquito del puerto, tío. Parece a Jude Law, el. Ortega Gramos, dice Ortega Gramos. Matraquito del retro. Pertegaz, también. Matraquillo. Si no estás escribiendo nada. No, estoy esperando a ver qué pongo. Ah. Pues si pones M punto, pues ya sabes lo que tienes que poner. M punto. Tienes M punto. No hay más que pensar. Lo pongo, no. M. Ongolo. Rajoy. M. Matracoy. Le barba y M. Rajoy. Matracoy, lo llamo Matracoy. Un pache de pecho. Matracoy, así con Y, ¿os parece bien? Bien, sí. Cojonudo. ¿Y la Y qué significa? Yo qué sé, tío. Es por si quieres poner algo. La ciudad puedes escribir la que tú quieras. Sí. Madrid, Pontevedra. Madrid, Pontevedra, o sea, Tevedra. Si ¿Sí quieres que pongan esto, Madrid, en euskera, pon Madrid. Madrid, sí, así sí, es en euskera. Hombre, ponle una N. Por aquí dicen que el niño de la mugre. Pues bueno. Vamos a poner ese, venga. Niño sí, sí. De la pobre, tío. Isocefalia ha dado con la clave. Sí. Tiene. El pobre tiene poco pelo, tío. Está empezando a quedar calvo. Si he dicho que es Jude Law. Jude Law, con el que se hizo un implante de labios, ¿no? Que sé. De Chiquitistán, venga. Unas morcillas ahí bien bonitas. Qué efecto más raro hace la frente. Pues Chiquitistán. Fijaros en los ojos. Este chiquito. Matar, tiene ojos de asesino. Ahí. De ojos de droga. Ahí. Morenito. Color de ojos, tío, maravilloso. Eso es el torero de la droga. Y con los ojos verdes, que es lo normal si tienes esa piel. Ah, vale. Verde, es que es fascinante los tonos de los cuadraditos. Digo, ¿por qué se ve cuadradito? Por aquí se están arrodillando, implorándote que quieren que sea negro. Ya le he dado el máximo de negro que es. Ya está, eso es todo lo que te deja editar. O sea, no sí. Te deja ni cambiar la cara. Igual luego se puede. Mira la de esa, lo que he dicho antes, chaval, maravilla. Joder, chaval, miedo. O de aquella. Hostia, que hay combos, vale. Tío. Qué maravilla, ya le gustan esto el juego. Pasa demasiado tiempo. Si ya tiene vida cero. Con este tutorial aprenderás para moverte, pulsa arriba, abajo, izquierda y derecha. Isabel, lo malo es no poder oír la banda sonora, tío. Hostia, no sé qué me ha dicho que hiciera. ¿Qué? Bueno, gráficamente no tiene mala pinta. Mira las palmas. Pero cómo agarra la. ¿Esto que es de PlayStation 2? ¿Qué coño es esto? Esto es moderno. Este juego está en Steam.
¿Pero qué me estás contando? No, este juego de está hecho es... en G2. También está para consola, salió para Xbox y para la PlayStation 3, creo, si no, es del 2015. Sí, sí, que tiene muy poquitos años, tío. ¿Pero qué está haciendo? Estoy aprendiendo a torear esto. Mira, navarras por uno. Mi toreal. Ay, ay, uy. ¡Ole! Ahora Ubi dice que si no se le pueden editar las patillas, esto no es fidedigno. Estoy de acuerdo. Ahora ya me han pillado, chaval. Oye, hostia, te ha dado todo. La verónica, bueno, para ver, la gente hostia. Hay que decir una cosa, para la gente así antitaurina y esto, que aquí por lo menos no se mata. Joder, macho, que no se mata al toro, se mata al torero. Sí, sí, está claro. No, tampoco el torero. A ver, pero hay que tener en cuenta que no se ha maltratado ni un solo animal diseñando este juego. Si le pegas al toro, o sea, si le está pegando. Enfadarte porque sale un videojuego. Salen matando un toro en un videojuego, están de retrasado, como ver la película esa de Jodie Foster que la violan y decir, mira. ¡Ah, una violación! Está fatal. Que ha habido gente que ha salido. Bueno. Ha habido gente que ha salido del cine de ver el remake que han hecho el Rey León en acción real porque maltrataban animales y no podían ver a los animales haciéndoles eso. Perdona, que no es en acción real. No es en acción real. Son efectos especiales. A mí no me jodas. Hay veces que tú estás trabajando en el típico sitio de subnormales, de subnormalitos, y hay que sacarlos al cine una vez al mes. Y obviamente pues, puede pasar que vayan a ver el Rey León, pero no es lo habitual. De hecho, es una película muy apropiada para llevarlos, ¿no? Claro. Vale, vale. Que el Rey León dicen que es apología del nazismo. Madurga, ¿qué tal? ¿Cómo son los controles de este juego? ¿Es complicado? ¿O... De momento no, ¿ahora? Pero no me entero muy bien. Y aquí para tener los pases, tío. Tengo que elegir aquí diferentes pases, pero no entiendo. El juego no está mal, tiene un pase. Es un juego de Magic, ¿no? Con cartas ahí. Sí, sí, sí. Juego de rol. Magic. Y navarras, ¿vale? Pero si no tengo más, ¿vale? Se efectúa con el cipote. Es como un delantal. Atento a la aplicación. Derechazo, en plan. Se hace cuando pasa el toro y le metes un chingazo en medio la siguiente. Qué fuerte, sí, hasta pases y todo. Natural, se hace cuando se torea en pelotas. No, natural es cuando te compras en yogur sin. Qué rico. Sabor. A ver si no la lío. La lié. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Cuando está cerca o en qué momento? Es que no te avisan tampoco con ningún medidor de nada. Se supone que tienes. Si le das muy pronto, no vale. Y si le das muy tarde, te pilla. Una especie. Pero es un poco a ojo, yo creo. A un parry al toro. Bueno, ojo, quiero decir que habrá un esto, pero que no es. Exacto. Hazle un contraataque. Párale el golpe y hazle el especial. Pero tú solo tienes que dar al botón o también tienes que tocar la dirección. No, la dirección la puedo tocar, pero no. Uy, claro. No pasa nada. Si le das al. ¿Cómo se llama? El L2, el gatillo L, se te queda fijado. Mierda, esto soy malísimo, tío, en esto de. Te juro que cuando ha cambiado la cámara he oído. Tun, 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 tun. Como si fuera el Final Fantasy. Ojo, mira, esto lo está haciendo automático, ¿eh? Pero no lo digas, hombre. Que te había quedado muy chulo. Y yo quiero saber lo de las palmas, eso? ¿Para qué sirve? Claro. Ojo, ojo, mira. Hostia, Guitar Hero. Hostia, pues soy malísimo haciendo esto de la letra. Porque no me sé los botones del mando, tío. Me pillo. Joder, que si me pillo. ¿Cómo? Bueno, prefiero a la gente que no se asusten que las banderillas son de velcro. No, son banderillas digitales. Llevan ceros y unos. Madre mía, cuando se cae parece Woody de Toy Story, tío. Ah, mira, ahora llevas la otra. ¿Cómo se llama la ese muleta? Capote que yo, o sea, la muleta. La muleta. Pero ¿por qué le da la vuelta? Madre mía, qué hostias te está dando. Hostia, sí, no tiene huesos, es un molusco. Mira. ¿Esto cómo se levanta, chaval? Es un invertebrado. Sí, es un caracol sin vestido de torero, chaval. Ojo que te quedan 14 segundos. Ahora cuando se va arrastrando. No pierdas. Ahí. Mira cómo cae. Pum. Mira, tercio de muerte. Estás en el tercio de muerte, de la tuya, además. Sí, de la mía, pero está clarísimo que es de la mía.
Preguntan que si tiene vida cero esto. Hay varios que lo han preguntado. Ojo, a ver. Ahí viene, venga, venga. Entrar a matar, tío. Bueno, vale, a matar. Chicuelina. La espada es de plástico. Ahora. Chicuelina. Y el toro, y el toro de peluche, ¿no? Y el toro de... El toro es... Toro mira, digo, doy besos a la nada, porque no había nadie. Estaba en el campo, tío. Mira, mira, ya, plaza de tercera, chavales. Realiza tres pases de tipo Verónica sin ser corneado. Mucho piden. Tres naturales sin ser corneado. Consigue el toro, te cornee menos de 15 veces. Bueno, eso puede ser. Es el juego más realista que he visto en mi vida. Es lo que hace todo el torero. Cuando sale, quiere que le corneen menos de 15 veces. Te cornean 14, te dan una oreja. Y menos de 15, te dan la tuya, que se ha caído mientras te corneabas. Toma, que se te ha caído esto, chaval. Ojo, que estoy. Mira, que parece retrasado caminando. ¿Sí? No. Ojo, que viene. ¡Socorro! ¡Eh, vale! Sí, con razón era un niño de la mugre, sí. Pero eso pone la piel, que realmente soy blanco. Sí, mugre. Qué maravilla, chaval. Imagínate que tiene el rabo fuera cuando está así de espaldas. Y el toro lo que ves es la pizza, era un loco por ahí. Sí, porque además va por los rojos. Duda de la terminología de esto de los toros. Si el toro te es infiel, ¿también se considera que te corneó? No, porque no se dice cornear cuando es infiel. Es poner los cuernos. Los, o sea, es como cornear, es clavarlos. Le he cagado. Bueno, ya va. Ay, los cuernos. Te quedan 14 oportunidades. Ay, Pepe baja del río. Tienen 14 por bueno, yo tengo una vaca blanca con mancha. Es más larga, ¿eh? Por aquí dice Tostitos que la apuñales con una chancleta afilada. con la uña, con el dedo. Mira cómo se pone de espaldas. Ah, no, qué pena, tío. Mira, el molusco. Y ahora magia borras. No tengo huesos. Otra vez el capote. Qué maravilla. Me tiene que haber llamado Patricio, chaval. O Bob Esponja, tío. Pero ¿por qué toma al puto toreo de mierda, tío? Te acabas de romper la espalda. No tienes nada y de repente te aparece un capote. Mirad, pero además, mirad cómo anima al público. Cubatanos ahora pone capotes. Mira, navarras por uno. ¿Y os habéis fijado en el público? ¿Os habéis fijado la vuelta? ¡Rayo, cuidado! ¿Os habéis fijado que el público está repetido cada dos o tres? ¡Hombre, eso puede ser todo eso! Blanca. ¡Hombre, me van a gastar aquí! Sí, coño, pero es que aquí ni siquiera se han molestado en... Todo está para modelar al toro, tío. El dinero no se ha gastado ahí. ¡Ay, me parece que me he confundido! No hay ni uno gordo, tío. Son todos como espaguetis de... ¿Le han puesto, una pregunta, ¿le han puesto los huevos al toro? Pues eso me supongo que sí. Sí, sí, se ve. Sí. A él no se los han puesto porque a la primera corna se los frutan. ¿Lo ves al fondo o no, los huevos? Qué física, tío. ¿Qué les iban a poner los huevos? Toma, los culos. Has puesto los culos, chaval. Es vicio, ¿qué estás haciendo? Pues cagarla, yo qué sé, tío. Que es difícil, ¿eh? No te creas tú que esto... Sufriendo por YouTube. ¿Cuántas mal? Ya no me has contado más veces, ¿no? Cuatro, yo creo que te corneo cuatro veces. La barra de aplauso va subiendo. Hombre, por favor. Que hay un nivel brutal. Vaya, por punto. Hablar. Toma. Oye, pero no está mal el juego, ¿eh? Ole. Y qué lástima los naturales. Mira, otra vez. Mira, las banderillas, creo. De qué salvar. Ole. ¡Lasca! Ay. O sea, ¿lo haces tú solo? Bueno, ¿Toreas al toro? ¿Haces les pones las banderillas? Menos de picador hace de todo. Eso te iba a decir, digo, ¿te falta subirte al caballo? Ah, pero aquí no hay picador, hombre. Toma, ¿cómo que ahora, no? Hay picador mujer. Picador es como se llama el toro, que es lo que le está haciendo a él. Toma. Oye, tiene un tatuaje en el culo el toro, ¿sabéis, hijo? No, pero no es un tatuaje, será lo que les hacen, la marca esa que les hacen... Con claro, hierro. De la ganadería. Eso también se llama tatuaje, creo. Ah, bueno, puede ser, no tengo ni idea. Pero no creo. Toma. Como que la acabas de hacer otra vez. Tiene un tribal en el culo. Una magdalena tribal. Es una. Hay gente que también se hace los tatuajes así, a fuego. Sí, de ahí retrasados. Son normales.
Y me encanta cómo cae el... Mira que me eche un subnormal en el brazo. No, en serio, que quiten a este puto Gañán y pongan a Birdy, chaval, que pesa también 600 kilos. Olé, mira, ahí, qué, olé, bueno, qué bonito, qué natural, más bonito. Sí, que artificial. Salido completamente idem. Oh, oh. Tengo que hacer uno más, ¿no? Me parece. Además, me encanta la postura del torero cuando gira, porque le va rozando la picha el torero pasar, es maravilloso. En plan, toma. Oh, chaval. Si fijáis en la tribuna de personalidades, la gente también está saltando. Uy, oh, joder. Están haciendo la ola ahí detrás. Como nuevo estoy. ¿Pero qué haces? ¿Qué cojones estás haciendo, tío? Estás toreando una mosca, tío. Tienes que torear al toro. Pero que no me hace nada. Tienes que cambiar de mano. ¿Te habrá un botón para cambiar de mano, tío? O sea, hace. No, no, no se puede cambiar de mano, hombre. Por favor, esto. Pero si hay un derechazo, tendrá que haber un izquierdazo. ¿No ves? Natural ahí. Narutal. Narutal. Eso es, hombre. Tendrás que ver por dónde va el toro y actuar en consecuencia. No, si ver por dónde va el toro. ¿Qué arte tiene, maestro? Ole. Hola, maestro. ¿Qué maestro está hecho? No, 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 que se me ha dado la vuelta. ¡Ay! Ay, ahí te ha fallado esa ventaja, maestro. Ahora me dice, pero que te droguen al toro como le hacían a Ortega Cano. Pero al que drogaban era él. Salían los dos drogados. No, pero salía el toro y Ortega Cano en plan, Ortega es mi mejor amigo. Pero, el toro pegándole cornadas al aire y el otro que no sabía dónde. El otro diciendo, y estamos tan a gustito. ¿Pero por qué hace tantas veces esta mierda? A ver, lo que dura. A veces es como que me hace doble... Lo que... No sé, tío. Es un poco raro esto, ¿eh? Tendrá cancels. No, al revés. Cancels es lo que necesito. Cánceres. Mira, si consigue tres naturales. Ojo, ojo. Cancel es lo que da este juego. Mira, ahora toca matarlo. Espérate. Bueno, la B, mierda. Eso ha hecho el toro, sí. Mira, no es objeto sin plaza. Es lo malo es, me gusta porque es muy gay. Ojo la Macarena. La Macarena, tío. Porque siempre dicen, no es todos protagonizados por mujeres. Lo que hay es pocos juegos protagonizados por gays. Y eso me parece que está muy mal. Y este sí lo está. Sí, hay que ser exclusivo. Mira, que pego en plaza tú. Esto sí, aunque parezca un retrasado caminando. Ahora pero... sí, ya. Ojo, suenan los clarines ahora. Sí, sí, pero el tío no se pone el traje de luces ni que le paguen, hijo de puta. Va todo el rato con... Ah, ya sé. Es como en la película Juncal, cuando sale el tío a torear el toro vestido de calle. Ya, pero salía con sombrero. Este, ¿no? Ya. Dice, ¿pero qué hace ese tío? Torear al joven, mucho mejor que tú. Qué bonita. Qué brutal. Digo que... Luego salía el limpiabota ese. ¡Maestro! La gente esta que es antitaurina... son también feministas, porque también hay mujeres toreros, ¿eh? Hombre, habrá de todo. Habrá que sea machista recalcitrante, pero sea antitoros. Es como todo. Tú eliges en la vida lo que vas cogiendo, lo mejor de cada casa. Yo soy antitoreo, antifeminista. A ver si lo consigo ahora, chavales. Hostia, he cambiado la cámara. En verdad es que soy antitoreo, pero solamente. La primera he fallado. El de la derecha es la B. Yo soy defensor de los toreros, pero vegetariano, en plan. los toros coman solo tofu, ¿no? No, hay que ser, en plan, ¿no sabes estos que no aceptan transfusiones de sangre? ¿Cómo se llaman? Sí, los testículos de Jehová. Eso es, torero y testigo de Jehová, en plan, que te meten una cornada y ya sabes que has muerto. ¿No sabes decir gestículo de Jehová? Dios lo ha querido. A ver. No, otra vez me he confundido, tío. Qué puto matraco soy, chaval. ¿Pero sabes ya los controles cómo los tienes? ¿Qué botones cada uno o no? Mi mando es como uno de Xbox, pero que no me los conozco, tío. El videojuego que emocionó a Paquirri. Joder, bueno, está complicado, ¿eh? Se va a levantar de la tumba ahora mismo. Por eso digo. Últimamente levantamos a mucha gente. Te va a correr a borrazos, te va a quitar el mando, chaval.
y te va a hacer unos combos, te llega la perra. Venga, ¿verdad? A ver ahora, venga, ahora lo voy a conseguir, chavales. Venga, 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 venga. Ahora le cambian el botón. Chun, chun, chun. Vamos ahí, X. Mira, a ver. Ojo. X. Ole. Lo tengo. Mira, mira de espalda, chaval, ole. Oh, mira, mira cómo te aumenta la barra de aplauso, chaval. Mira, ver, mira, chaval, mira, por favor. Joder. Lo pido tengo. Por cierto, pasar? Este podría ser un buen juego para antitaurinos, ¿eh? ¿Por qué? Para enganchar. Porque no sufre nadie aquí. Lo que yo sufre el torero. Eso de que no sufre nadie. Hombre, nosotros viendo esta puta mierda de juego, o sea. Lo que, o sea, el juego me parece una puta mierda. Pues a mí no me parece tan malo, ¿eh? Mira, 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 ¿qué te lo vas a hacer, eh? Que están... ¡Hola! Que me están tocando la canción y todo, chaval. ¿Qué canción? No sé, me empecé a tocar una canción por ahí. Pasó la vez. Ojo, otra vez. Fer de Puti Club, creo que te siento. La que estaba tarareando antes, la Costa. Esa le estará tocando seguramente. Tan tararán, 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 tan tan. Y en la arena. Cayó de mi lágrima. Apolo, chaval, ¿cómo se ha muerto? ¿Qué más? Me encanta cómo te aparece el chipote. No, capote, no, eso es como se llamaba, la muleta. Muleta, La muleta, sí. La muleta la que te vas a tener que poner cuando salgas. ¿Qué haces? Decías tú que no se lo cambiaba de mano. Tienes más agujeros. Vas a salir con más agujeros que un gruyer, tío. Sí que se lo cambia de mano, pero que no lo hace. No hay un botón para cambiar de mano. Es un diestro zurdo. Es ambizurdo. Las paradojas de la vida. La pantoja de la vida. O sea, ambizurdo, igual de malo con los dos, con las dos manos, ¿no? Ponte tú en la sombra, el toro está disfrutando de vez en cuando de la sombra. Pero esto cuando se acaba, tío. La corrida esta. Ah, que tienes ahí tercio de muerte. Te quedan 2 minutos aún hasta que termines. Es que giras muy rápido, Madurga. Tienes que esperar a que el toro esté más cerca. Que yo no giro, le doy muy pronto a los botones, pero es que estoy intentando hacer ese puto pase, que es así al revés. Mira, dice a la mío, ojo que remonta el toro. Pero oye, se viene el comeback. Mira, ¿cómo camina, tío? Me he retrasado, chaval. Dicen esto que no hay juegos de maricones ni de retrasados, hay muy pocos. Más tendría que haber. Es que protagonistas de juegos que sean gays. Bueno, seguramente alguno de lucha de estos de Guilty Gear y Blood Blue y eso, porque los putos japos se intentan dar movidas más raras. Es obviamente es gay el del World Heroes, tío, el monje. Ese es gay. ¿Cómo va a ser gay si es Rasputin? Rasputin es. Ese Rasputin es más gay que vamos. Que, hombre, te dio un especial que te violaba. Que el de los francos. Pero también violaba a mujeres. ¿Por qué tiene que ser gay? ¿Puede ser igual es bi? Claro. No, hay gente que es ambidiestra, pues igual es ambisexo de esos. Es especial que le quitaba vida a la. A ver, hay uno en el Guilty Gear que va vestido de monja que es un tío. Ese debe ser. Sí. En el Guilty Gear y el Red Blue y estos hay mucho mariconeo. Eso está bien. Pues eso está bien. Mira, ahora sí he conseguido mi objetivo. Pero ¿por qué te giras, bájalo? Pero es que hay veces que es como que hace dos veces, ¿ves? Me hace dos veces la. Sí, yo solo le doy. Botonea, igual, yo a esto no, como no, 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 una perra. Tú botonearías, pero yo no estoy botoneando. Yo le doy dos veces. Ahora le doy dos veces y ya no toco nada más. Y me espero. Bueno, que voy. A ver, Tras matar. A ver si pinche con hueso. Será fácil. Chicuelina y a matar. En un planeta lejano donde torear sí que era una cosa chunga. Dark Ordo Vader. ¿No os acordáis de eso? De lo informal, sí. Mira, Chicuelina, está el tío ahí montado en. Que alguien le lea el comentario de Araubi al señor Rosano. Yo no puedo porque estoy viendo tu pantalla. Mira, Si Rasputin echó abajo la Rusia de los zares a base de follarse la zarina con su rabo de 40 centímetros. Pero que estamos hablando del videojuego, no de la puta vida real. Pero es que el del videojuego en teoría es el de la vida real. Está basado. En teoría. Por eso lanza bolas de fuego, gira sobre sí mismo. A ver, una cosa. Lanza bolas de fuego, entonces es gay.
Ahora ya entiendo por qué podía agrandar partes de su cuerpo en el videojuego, tío. Es por la polla que tenía en la vida real, chaval. Correcto. Vamos a ver, ¿tú estuviste con Rasputín? No, pues no sabes si lanzaba bolas de fuego o no. Es verdad. No veo ni un solo fleco. Es un argumento bien argumentado. Es irrebatible, chaval. ¿Tú estuviste con Jesús? Pues igual te da 17 baratos. Igual tuviste una pregunta y no se la pudiste hacer. Efectivamente, y sí. ¿Estuviste con Alíbal, el de los elefantes y los Pirineos y toda esa mierda? No, pues igual. ¿Alíbal? No, Alíbal. Morlanto, que eres un morlanto. Alíbal, digo, Alíbal Pato. Si tiene usted, si no, tiene usted un problema, un quizá nos pueda contratar. Sí. Ojo. Yeah, estás mira, logro desbloqueado. Un logro. Que me he confundido otra vez, tío. Logro rojigual. Qué malo soy con eso, tío. Acabo de dislocar el hombro. ¿Qué compañía ha perpetrado este juego? Pues bueno, es Recotecnology. Madre mía. Electronic Devices, creo que es. Qué maravilla, tío. De. El del Moog Smasher, creo que es. No, no, déjate que explique. ¿Países con cómo eran los otros? Está claro. De sobra conocida. Electronic Devices. Un programatore. ¡Un programatore! Un gioco. Gioco, una puta mierda. ¿Qué cosa fai? Hijo de puta. Un bitimati. Al culo. Tiene con veo. Sigo sin entender por qué a veces, por qué cojones me hace doble. Hombre, es el niño de la mugre. Alguna dificultad tenía que tener el juego, tío. No debería entrañar ninguna. Pues ya la tiene bastante dificultad como para que me haga esa puta mierda. ¿Ves? Otra vez. Es el sentir del toreo. El capote que llevas ahora, no, la ver. ¿Ese cómo se llama? El capote. ¿Por qué tiene un agujero justo en la zona de la polla, tío? No es un agujero, es precisamente. Ya te he respondido. Creo que son dobles. A ver, yo quería proponeros un juego verbal que consiste en que me digáis. Porque os reís. Palabras que. Del toro, toca yo, me estoy riendo. Y cuando vas a proponer algo ya. Me estoy riendo. No, expresiones que están sacadas del mundo del mundo taurino. Como por ejemplo, echar a alguien un capote. Ah, yo estaba pensando en esa, tío. Hay muchas, ¿eh? Entrar a matar, por ejemplo. Sí, esa pondría. Torear a alguien. Esa es muy literal, hombre. Sí, bueno, pero sí, es verdad. Pero bueno, mira cómo la ha toreado. Me están toreando. Hacer algo a capa y espada. Sí, por ejemplo. A ver qué nos dice el chat también. Hasta el rabo todo es toro. A ver, mira los colores. Y Astra dice que hasta el rabo todo es hombre. Pinchar en hueso. Pues creo que tampoco. Sí, pero pinchar en hueso es más de. De esto, ¿cómo se llama? De carnicería, ¿eh? Que de. Cambio de tercio. Esa también es. Sí, esa sí que es buena. Sí. ¿Quedar para el arrastre tiene que ver con los toros? Hostia. Hombre, si te pillan, sí. Claro, quedar para el arrastre por los toros. Los arrastran para sacarlos de la plaza. Quedar para el arrastre. Pues saludos, Astra. Fíjate qué cosas. No. Una mala tarde la tiene cualquiera. Una mala tarde la tiene cualquiera. Hombre. Y. Que le den la oreja. De los recreativos. Exacto. Ya no hay más. ya no digáis más, ¿no? No hay quinto malo. Ver las cosas desde la barrera. Claro. No hay 5 CC malo. He dicho una y ya se me ha olvidado por culpa de Néstor, tío. Que te hagan una faena, mira, esa también. Muy poco pillado va a comer, tío. Coger el toro por los cuernos, sí, esa también. Dar la puntilla. Que hay muchas, ¿eh? Clinton y Torino me apuntaron. Coger el toro por los. No, salir por la puerta grande, tío. Pero a hombros. Sí, claro. Coger el toro por los. Sí, eso. Y que te. Salir por la puerta grande, coger. Que le den la oreja. Esta no tiene nada que ver, pero me ha hecho gracia de Tito Stitos. Dice: hombre de pelo en pecho y mierda en las rodillas.
Tener la cara del toro que mató a Manolete. Y mientras el molusco que sigue cayendo y levantando. Molusco. No, y puedes. Es una chorrada, pero puedes llamar torero a alguien que no tiene nada que ver con los toros. Lo puedo hacer. Sí, ¿no? ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡El grande Néstor! Es un grande. Es un molusco. Mira, dice Asperghetti que te dediques a correr del toro. A huir sí, del sí, toro. A este caso, a este paso sí, bueno, hostia, macho. Me está pegando una pillada, el hijo de puta. Es que no sé. ¿Puedes mover el personaje? Una vez que ya. Sí, lo puedes mover, pero una vez que encaras ya no. Y el problema es que soy muy malo. Henry me dice que saquen la escopeta. Ah, mira, también dice, está la de. Estoy vestido para matar. Dice Adman que lo que no entiende es como un tío que está en el suelo cada 10 segundos ha llenado una plaza. Pues como Neymar, tío. ¿Ves? Pero ¿por qué me hace otra vez la. Yo le he dado dos putas veces y no toco nada, tío. Y hay veces. No lo entiendo. ¿Podemos decir que este videojuego es como un toro? No, es él. Es como un molusco. Impresionante, como dice Miguel Rovira. En dos palabras. Aquí Elizabeth Thor apunta que hagas el salto de las putas. Joder, macho. No me sé más putas frases de toreo. Tiene que haber movido más. No, lo de ser diestro, cuando eres diestro en algo, viene por lo de los toreros. Eso no te lo he dicho a ti nunca, ¿no? No creo. No, a mí no. Es que es zurdo. Porque ¿eh? Además soy zurdo. Por eso. En este caso ahí no tienes decía que apuntar con el ratón, ¿no? ¿O qué coño te dije? ¿Qué apuntar con el ratón? ¿Qué dice? Bueno, ojo, lógico, ya. Aparece como un punto donde tienes que clavar la espada. Una combinación de botones. Es la combinación. A lo mejor lo que ha dicho el Yamula. Arena de Nimes. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero. Que le decía antes a Echelion, que ves que ya ha salido de Barcelona, que por cierto en Barcelona ya no se puede torear y aquí aparece. Sí. En Barcelona mira, prohibieron las corridas. Pero es Barcelona de Ecuador. Ah, vale, perfecto. No, es que es el bar. Tan, 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 tan. ¿Y dónde está la maestranza? ¿Y dónde está la de Madrid? Ya llegará. Pero sí, un montón. La maestranza es de Sevilla, ¿no? Eso es cuando juegas en Ultrajada. Y la de Madrid es las ventas, ¿no? Exacto. ¿Y dónde están, coño? En Madrid, te lo he dicho. Y en Sevilla. Ojo, qué plaza más elegante, chaval. Ya, buen Dios, tío, pero ¿por qué no te pones el traje de luces? Ahora miraré a ver, igual lo tengo. Está entrenando todavía. Verónica. Mira, el toro es blanco este. Mira, dice Isocefalia TV que la maestranza es la Macarena en el juego. Pero de verdad, ¿en serio no han podido en un puto juego de mierda poner los nombres de las plazas? Hombre, pues no, tío. Dependerá de lo que le cobren, pero, no te hombre, precisamente porque es un juego de mierda. No, es de toros, mira, mira que me lo olía, que habían hecho por un tema de derechos. Te olía, a toro. A caguera de bobo. ¡Toma! Sí, un golpe de toro. Ese igual es un búfalo, por el color, digo. Ah, por el y por la chepa. De todos modos, es muchísimo más fácil torear con la mierda esta, con el capote, que con la muleta, No sé si en la realidad también lo será, pero. Sí, ya se ve. Ah, pero ahora. Pero fíjate, pero con la muleta. Siempre es igual fácil. Con la muleta consigo muchas veces hacer lo de las letras y con lo otro no. Ay, bueno, no lo consigo ni una vez, tío. Ni una, Ojito lo que ha dicho el toro de la ganadería a cebo. De putas da putas cornadas y no da scroll al torero. Tiri, tiri, tiri. Ole, qué bonito. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Poner los cuernos vendría de aquí también. Sí, claro. Sí. Bueno, que quizá no venga de aquí, pero. Sí, será porque se torea. El mareito ahí. XB, XA, B, B. Qué bonito, qué bonito. Ya me he quedado el toro que no sabe ni dónde está. Ojo que en breve voy a ponerme hasta de rodillas, chavales. Va a aparecer el Fari. ¿Chupando un limón? No, de pie. El rabo del toro. Mira que no me gusta el toro blandengue. El toro blandengue. Yo siempre he detestado al toro blandengue. Está haciendo gente despejadísima, el hijo de puta, Tiene además tiene pelo justo en el sitio donde yo no tengo. No tiene. Estoy escribiendo.
¿Cómo le jode, eh? Podríais hacer un intercambio en esto. Mira. Los espagueti que ponen los cuernos viene de los vikingos. Que faltan 20 segundos para el tercio de varas. Menos mal que estás tú para avisarnos. Sí, hombre, está el tercio de varas, el tercio viejo de Nápoles. Y el de los grillos que debería sonar ahora. Mira, eso es cierto, no tengo ni puta idea cómo funciona el toreo. Sé que hay. Toma. ¿Cómo? ¿Qué tercios hay? ¿Y en qué se diferencian? Pues, ¿alguien sabe qué habrá, son? Me imagino que habrán tres tercios. Habrán, ¿eh? Hombre, obviamente, claro. Habrá cerveza y. Habrán los toriles. Fallé, tío. Qué puto matraco soy, chaval. Ese es el toro de la droga. Habrán los toriles. Cabrón de Vito Gallo. No, toriles, para que no lo sepa, es de donde salen los toros. Mira, has hecho una manoletina, cabrón. Chévere, te pensaba, pues, chaval. Y otra. Vaya torito, hay torito guapo. El tercio de San Miguel y el de Mago. Mira, pues igual vienen de ahí, ¿eh? Estoy por abrirme yo una que tengo ahí en la nevera. ¿Qué has hecho? Pues tercio de muerte, morir. La verdad es que iba bien, ¿no? Y justo en el momento. Sí, todo a tomar por el culo otra vez. Sí, sí, ¿cuánto, sí, ¿cuánto te pagan en Steam por llevarte este juego? 0,89 creo que me ha costado. 0,89, chaval. 0,89 céntimos más caro, claro, de lo que eso, eso es 5,89 más de lo que pagaré yo por él, chaval. Venga, si me ha contado todo el combo, ¿por qué? Es que, imagínate, si el toreo. O sea, el toreo. Arranca. O sea, dice Reaper 778 que manoletina suena a sacudirse la nutria. Sí, suena así. Suena más. Hombre, mira, una manoletina con un derechazo. Está claro. Yo me sacudo el ño, no la nutria. Sí, me gusta hacérmelas poco a poco con la manoletina. No, tío. Es que hoy tonto los huevos. Cada vez que alguien suena. Cada vez que alguien suelta un chiste malo, el toro se lleva por delante a Madurga. Sí. Mira aquí. ¡Ole! ¡Qué bonito! Preguntan si este juego tiene espontáneos. Sí. Vale. Antes eran espontáneos. Ya lo he entendido. Es que ahora he entendido. Es que cambia la forma de jugar con la muleta que con el capote. Por eso me está saliendo tan mal. Cuando sabes. Cambia la forma de jugar cuando sabes. No, no. No es que se. Ahí va. No es que se pase. ¿Cómo? La diferencia es que cuando tienes el capote, tienes que llamar al toro. Y ahora no te hace falta, viene solo. Entonces, como lo estaba llamando todo el rato, ahí viene el problema. Aquí ves autofire el toro. Claro. ¿Y cómo lo ha llamado a este? Que no es el hijo de puta que te da otra vez la capa cuando te tiran al suelo, tío. Que no se ve. Cubatanos. Hace un chasquido de dedos y toma. Yo le he pedido un cubata, pero el hijo puta me trae todo el rato el capote, tío. No. Joder, ¿ahora viene todo el rato o lo tienes que azuzar para que venga? Ahora, no, yo ahora solo estoy haciendo las. Ahora sí que se ha quedado parado. Y lo he tenido que llamar. Pero ahora ya no. Pues mira, ahora sí, por hablar. Por aquí nombran a Jaime Hostos, tío. Pero la mayoría de veces. ¡Jaime Hostos! Pero dicen que cuál es el que más risa os da como habla, ¿Hostos o el cordobés? Pues el que esté vivo, porque el cordobés creo que está muerto. Dice Miguel Torres que ese toro debe ser de la ganadería la más fea para mí. Pero ¿cómo están los dos vivos, creo? Pues, hay como un analógico ahí para que lo muevas, ¿no? Hay un punto de mira. Hay ¿algún punto de mira? ¿No? Sí, hay un punto de mira en el toro, sí. Pues yo no le he dado ni un viaje. Vamos a editar a ver si traje esos pollas aquí. Y a mugre. No, aquí ni nada. Hostia, pues no está muerto, cordobés. ¿Qué cordobés? Estará muerto el padre, pero en todo es caso. Que has puesto el modo carrera. En modo carrera supongo que empezarás desde lo más bajo. Sí, pero mira, si ya he ido a Barcelona y ahora voy a México 1826. Ahora se ha subido al DeLorean y va a México 1826. Sí. ¿Has visto qué maravilla ha hecho? Mira, México. Mira. ¿Cómo era? Mira a Marti toros. Para llamar al toro a Zuzale. Qué gran consejo. Mira, música de mariachi, tío, qué maravilla. ¿Estás en México ahora? Sí. Sí, era.
Espera, tengo que mirar. Sale de T-Hawk por ahí. ¿Por qué estás toreando en una plaza sin iluminación? ¿De noche? Porque están en México. Porque están en México. No hay pasta suficiente. A ver. Ah, es al revés, vale. Está haciendo al revés, vale. Es por el cartel. Venga, ven aquí. Me agregaste este juego a tu lista de deseos, ¿no? Este es el juego típico que le toca a Vicente, ¿eh? Sí. Yo cada vez lo tengo más claro. Pero que a mí no me parece tan malo, lo digo en serio, ¿eh? A ver, no me parece un juegazo, ni mucho menos, pero... No, lo que me parece horrible es cuando tiran al torero, tío, eso que parece un invertebrado, chaval. Es que cae y le dislocan el hombro 28 veces, tío. ¿Cómo que parece? No, eso es pura realidad. Cabonero. Y no hay sangre. O sea, sangre y arena. Claro, es esto. Sangre y arena. Y Javier. Mira, a una encuesta que dice Raúl Puro, ¿qué preferís, una muleta o una mulata? Yo una muleta. No hay quien tómalo, mira, a ver si hago un logro. Pues depende, si estoy cojo, pues una muleta. No, yo si te cojo una al revés, esto. No, yo una muleta, sí. Si estás muleta, mira, una mulata para que te ayude. Araubi dice una mulata en muletas. Para que no pueda huir, me imagino. Sin piernas, ¿no? Ah, se tarda mucho, vale. Sí, hay que hacerlo cuando está lejos. Es que luego también hay pases que hay que hacer cuando está lejos el toro. Ahora le he dado demasiado pronto, retrasado. No, que llevo 0 puntos, tú. Sí, sí, ponte las pilas, macho, porque aquí además la gente se está poniendo nerviosa ya. Vamos a sacar las pistolas ahora mismo. Las pilitas. Sí, que estoy en México además, voy a sacar las pipas ahí. ¿El juego es lo más repetitivo? Sí, eso sí que es verdad, muy repetitivo. Hombre, vas teniendo diferentes pases cada vez, pero no deja de ser... No, me he equivocado, joder. Pues como el toreo, sí. Es repetitivo también, ¿no? Sí, es cierto, la verdad que... Es que, a ver, yo no me gustan mucho los toros, pero supongo que esto será así también en la vida real. O sea, que igual el juego está bien ambientado, está bien hecho. ¿Sabes? Sí, al final hay unos cuantos pases y no hay más. ¡Obi! O sea, que a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a innovar? Innovaba aquel que se ponía de rodillas y pegaba un salto. Ese es el cordobés, el hijo. Salto de la rana, chaval, maravilla. Y sí, por eso. ¡Ahí va, me confundiendo! No va a dar tiempo de hacer los botones. Venga, ven aquí, ¡oh, puta! Contale espontáneo también por ahí, que se tire. ¿Qué preferís, hostia, espontáneo o espontánea? ¿Aquí habría espontáneos en las tazas de toros? ¿También? No. Sí. Sí, se tiraba mal. Sí, hombre, se tiraba mal de uno. Es que teniendo en cuenta cómo estás toreando, que salga ya el espontáneo, por favor. Pero si estás toreando como la puta mierda. Pero si tú no tienes ni puta idea, ¿a qué cojones hablas? Hombre, qué buen Dios. Nunca he visto un partido de fútbol australiano. Pero si veo salir a un jugador, meterse el balón por el culo y empezar a cantar la marsellesa, sé que está jugando mal. O sea, ¿sabes? ¿Seguro? Si canta la marsellesa, ¿seguro? Sabes que no está en Australia. ¿Estás convencido? Estaría en Francia. Si hacen no, eso, Néstor, yo iría todos los días a ver fútbol australiano. Ya, pero estaría jugando en el deporte. Me da igual. Es espectáculo del deporte. Ya. Ah, mira, ahí que lo había hecho bien. Es como que es más difícil también, cabrón. Es que la dificultad de este juego es que no sé cómo definirla. Digo que está en el cambio de la cámara o en qué, tío. No sé. No, pues tener coordinación, se supone, ¿no? En darle al botón justo cuando llega el toro y cosas así. ¿Y siempre es el mismo botón cuando estás ahí con la muleta? ¿O qué? No. Hay combinaciones, no lo has visto antes. Claro, sí, pero las combinaciones creía que eran solamente cuando entrabas a matar o con la banderilla. No, a ver, eso no es combinaciones, eso es una secuencia de botoreos que te va saliendo aleatoriamente, pues Y, X, tal. Eso es una secuencia de botoneo. Y aquí tengo que hacer combinaciones, pues XX o XY. Y entonces hace cierto paso. Yo lo veo más como el... Esto es de skate, ¿no? El Tony Hawk y... Más sí, ese rollo, sí, ¿no? Sí, se podría decir. Ya empieza a hacer al aire, tío. Es que vuela por tu madre que parió. Buen cambio. Ay, Dios, tío. Puta no. Nos dice Arobi que... Ojo que Vox ha retuiteado el directo. Yo no tengo nada en contra de la gente que le gustan los toros, ¿eh? Santiago Pascal está ahí tirándose una pajilla. Lo dudo mucho, estaba con una copa de coñac ahora mismo viendo el directo. Vislumbrándose. Copa de coñac y con la otra mano
Pues la otra mano. En el testículo que no se ve. ¿Quién sabe dónde? En el testículo que no se vislumbra, tú calla, está la otra mano. No sé. No se te vislumbra. Se te vislumbra el escroto con esa bata. De franela. Mira. Ahora, ¿cómo has hecho ese cambio de mano? Pues con otra combinación de botón. Para hacer el natural. Eso es. Vale. Joder, le he dado demasiado poco. A ver, aquí me está diciendo la gente que no compare esto con el tónico. Digo que la mecánica es similar, no lo estoy comparando. Que la gente entiende lo que quiere siempre. Que esto es mejor que el tónico. Vas a comparar. No, que no estoy comparando esto con por el tónico. Por favor. Yo digo sí. Que la mecánica es similar. Es mejor. Cuando viene el toro tienes que hacer una combinación de botones para hacer distintas cosas, como cuando tú grindeabas por las barandillas con el patín. Sí, y hacías un salto, un doble giro. Claro, pues eso es lo único que estoy diciendo. No estoy comparando esto con el Tony Hawk, no jodáis. Sí, pero al final es eso. Es para que Vicente se haga una idea, que dice que no sabe la dificultad como es. Sí. Aquí está la secuencia de botones. Y esto es como el God of War. Sí. Ahora habéis visto el punto de mira, ahora sí, se ve. Sí. Pero está automático, No. Si no tocas nada, está siempre ahí. En realidad era un símbolo de Mercedes-Benz que han robado de un coche. Se han puesto ya todo. A ver qué plazas me han dado ya. La maestranza. Mira, ¿quién se quejaba antes de que no estaba la maestranza? Ahí está, hombre. ¿Quién era el bocazas? Pues si está la maestranza, tiene que estar la de Madrid, tío. Hombre, las ventas me imagino que será la última, ¿no? Molinete, y desbloqueas pases y la hostia. Hombre, chaval. Pues entonces sí que es como el Tony Hawk. Siempre te pone el puto mismo mensaje, tío. Pero el Tony Hawk también desbloqueabas mierdas. Que luego pero que no se pone el traje de luz. Mira, un Taxumaki. Hostia, cómo me. Es el golpe de la bata de Bison, chaval. De Hadouken Parry. Bullfighter. Bueno, esta parte ya la tienes muy dominada, Esta parte no entraña ninguna dificultad. Es el Lorenz Blood. Hay que decir toreros de videojuegos. No, Lorenz Blood. Vega. Ya está. No, Vega no es torero. Vega se viste, pero no es torero. A ver, Vega se viste, allí? Pero no es torero. Como todos los personajes de videojuego que no estén desnudos. Ah, mira, otra expresión. Te doy una hostia y te visto de torero. Que te he visto, es que te he visto de torero. Que hay más toreros en videojuegos, Sí, hay más. Hay más. Cualquiera de todos los protagonistas del Bullfight. Eso es. El y tienen, ojo, y que. No, que tienen nombre, Lo que pasa es Don Manuel, puede ser, no me acuerdo. Luego hay otro juego de torero que es el Ole Toro. Búscalo, por favor, ¿cómo se llama el...? Don Mariano. Don Mariano. Mariano, punto. Espera, había más toreros. En juegos de lucha creo que había más toreros. ¡Hola, bingo! Por lo bien que lo estaba haciendo ahora. A mí no me suenan, Lorenz Blood, Vega, pero me suena por lo menos uno más. Toros como enemigos sí que habían en el Asterix, por ejemplo, pero toreros no. Hombre, toros como enemigos, Sunset Riders. En el World Heroes 2 Jet, la fase de bonus también es un toro. Sí. En el Karate Champ también sale un toro. Que tienes que meterle un puñetazo. ¿Y en el juego este que es tipo X-Men de Konami, de Beaten Up? ¿Hay uno que es un toro también? El tipo que X-Men. Es el chile de los de Atom. Es el mismo motor. No, X-Men. Si tú dices el Metamorphic Force, utiliza el mismo motor gráfico que el X-Men. Bueno, el mismo motor. Sí, ya sabía que me ibas a entender, por eso. Es el mismo juego, sí. Y luego tienes el Cowboy, como mesa. Pero esos son vacas. Pero como bueno, hay un búfalo. Vacas, si son machos. Tienes a Ricardo, el del Fight and Rage. También, mira, ese estaba pensando yo, pero no. Claro, el Fight and Rage. Bueno, luego tienes a. Torero a toro. Ese es un Minotauro, el del Mutant Fighter.
Ah, se acabó el tiempo. Toros, toros, toros. Coños, coños, coños. Bueno, míralo, es un toro indepe. Mirad lo que lleva colgando, es un toro indepe, tío. Sí. Todos, pero, ¿eh? Ahora parlo en catalán. Puede ser la, la bandera de Aragón también, ¿eh? Sí, y la de Valencia. No, la de Valencia no, le falta la franja azul. Ah, mira, don Flamenco del... Don Flamenco igual del, que, de los, igual del, que no puede boxeo. Ser la de Mallorca, que le faltaría la franja morada. Si fuera Valencia le faltaba un sobre por ahí. ¡Ole! Ahí, chaval, Molineter. Molineter. Aprende a jugar en su normal. Ahora será su puto juego favorito, ya verás. Tampoco te pases. No, pero, a ver, es muy repetitivo y es malote, pero yo pensaba que iba a ser una puta mierda, ¿eh? No está tan mal. Y hasta motiva a intentar hacerlo mejor y todas estas mierdas. Fui a buscar oro y encontré cobre. Sí, me vuelvo satisfecho. Dijo un rumano. Eso, en el punch out, el don Flamenco. ¿Ese es torero? No. Se supone que sí. Ah, ¿es boxeador o torero? Boxeador, boxeador, torero. Te lo ves con una montera y dos guantes de boxeo. Sí, ¿no? Mira, y en vez de tener el capote, le pega puñetazos al toro en la frente, ¿no? Tiene el cipote. Don Flamenco, Spanish Boxer and Bullfighter in the Video Game, Punch Out. Y esto está sacado de la Wikipedia. A ver, que tampoco es que sea una garantía de que sea cierto, pero... ¿Cómo que no? La fuente de todo el conocimiento. Miguel Torres dice que parece que esté toreando Echenique. Falta la silla, nada más. Soda Popinski, hostia, Soda Popinski. Eso viene de un personaje del Punch Out. Sí, Soda Popinski, el ruso loco. Uno que es así como rosa, de piel rosa, tío, maravilloso. No sé, lo digo por el tío este que tiene el nick. Y sale bebiendo, el hijo de puta. Soda Popinski. ¿Cómo el mejor molinete? Ah, tío, ahí tiene que haber hecho natural. Es muy difícil, la puta muleta, tío. Pero muy, muy difícil. De hecho, no rellenan una puta vez en toda la partida la barra. Sí. De hecho, solo te dan mierdas, tío. Estaba en modo operado. Y ya no me va a dar tiempo, aunque lo haga perfecto. Muy bien, vale. Le he dado 18 veces ahora. ¿Cómo no habían tantos toreros en los videojuegos? Que no, pero es que cuando lo ha dicho Néstor, era como, venga, 1, 2, 3, responde otra vez, venga, que nos sale el 17. Ya he dicho yo que solamente hay dos, que yo sepa. Joder, pero si ya ha dicho Sano otro más. ¿A quién ha mirado, por favor? Don José. Joder, y el de Don José. Y el del Bullfighter. Don José, ahora me acuerdo del nombre. Lo podéis buscar, ¿eh? Don José es el del Bullfight. Pues por lo menos 5 he salido ya. Por lo menos, A ver. Mira. Ay, sí que puedes mover el punto de mira, yo creo. No, va solo. Yo no toco nada y. Tiene que haber más toreros, joder. ¿Pone que te han dado nuevos objetos? Sí, pero aquí yo no veo nada, tío. No me deja hacer. A ver. ¿No puedes ir más abajo o otro pasar que hay ahí a la derecha? Voy a salir a ver si me deja. ¿Qué hora es, por favor? A mí lo que me gustaría saber es de dónde sacan que Vega tiene algo de torero, más que la ropa. Es un torero ninja. Si no lo pone, eso no lo dice en ninguna parte. Mira, tienes trajes, ¿no? A ver. Traje de campero, bueno, chaval. Traje, vas con tu rifle y todo. Te dan hasta el arbusto. ¿Puedes seleccionar todos estos trajes? Eso me parece. El arbusto, tío. Va a poner este, venga. El goyesco. Te dan el rifle de francotirador y el arbusto con el traje. Voy a buscar. Voy a buscar que tiene que haber más. ¿Te imaginas que salga un torero ahí a la plaza, tío? Yo puedo. Salga con un rifle de francotirador. Yo no encontré más, ya. Es la hora de entrar a matar. Esto es una vaca, mira, chaval. Como ha disfrazado de huesos de estos, tío. No, pero esto es solo para mirar, me parece. Esto no. Solo
solo para mirar. Hostia, la bestia. Pero, no, no. Y de la mugre hecha. Yo creo que tendré que comprarlos. Alguna historia así, güey. A ver. Aquí no hay nada más que plazas. Joder, vaya viaje de plazas que hay, chaval. Plaza Oriental. Las ventas, mira, la última ventas, de todas. Mira, ahí está. Para descansar más. La fama sí, es como. Está, sí que está la maestranza aquí. ¿Quién ha dicho antes que pero no estaba? Si he toreado, sí, ha toreado, acaba de torear ahí en la maestranza. Antes de México. Ha toreado en la maestranza. Alguien ha dicho. Lo han cambiado el nombre por la Macarena. Sí, no sé quién lo ha dicho, pero no es cierto. Ahí está. Y lo de la fama es como si fuera el nivel que vas adquiriendo en el juego. Sí, algo así. Pero ¿por qué tienes que ir disfrazado de retrasado mental? ¿Por qué no te pones traje lisa? Es que mierda, tío. Era lo que intentaba, pero... Era un aspecto más inteligente. Era un disfraz de retrasado. Te preguntan por aquí, Karth Wesker, que cuánto te ha costado este juego. Hemos dicho antes... Mira, menos de un euro, mira, tío. Menos de un euro. Menos de un euro, sí. Cero con algo. Pero de todos, estaba diciendo, iba a decirlo, pero de todos que le está pillando el callo, chaval. Pues yo. A esto sí, a la muleta no. No hay manera, tío. Es que no lo llego a pillar. O sea, el toro sí que te ha pillado. Y unas cuantas veces. Ay, mira, que te pilla el toro. Otra expresión. Sí. Se dice Spereghetti, como si con el traje de luces no parecieras retrasado. Pues sí. Pero te deslumbra y no te fijas en la cara de mongolo. ¿Qué tienes que llenar? ¿La barra roja del toro? O sea, sí. Sí, dime. ¿Tú crees, Néstor, que nos va a pillar el toro con el Final Fight del NS? No, porque no hay ningún toro. Nos va a pillar el New. Terminamos dentro de 10 años, pues dentro de 10 años. Pero si nos ponemos un plazo, podrías decir. Claro, si nos ponemos un plazo, nos pilla el toro. Pero como no nos lo vamos a poner. Es ahí. Bueno, pero. No, un plazo, no un plazo. Para terminar el Final Fight, ¿habéis cogido el toro por los cuernos o no? Eso ya lo han dicho. Ay, bueno. Perdón por el retraso. Ponte el traje de luces, anda, Jordi. Para que no parezcas tan retrasado. Ojo al Tan, ¿eh? ¿A qué? La que no podcast tan retrasado. Tan siempre ha sido una palabra que dice muchísimo. En tan, tan pocas letras. En Tan, sí. Muy preparado en polvo. El Tan sabía medicina, tío. Y sabe polvo. Sí, eso sabe a polvos, es una mierda. El Tan sabe a polvos, pues dame 7 cajas. Que estoy necesitado. ¿Qué tal salga polvo? Ah, pero porque me he corrido encima. Lo llamo demasiado rápido porque no me daba tiempo y le he cagado. Es que es por no llevar el traje de luces. Es porno. Estaba pensando lo mismo, es porno. Hablando de porno, dice Reaper 778 que si no hay hoy novilla del viernes, la costa. Sí, ahora sí. Cuanto ¿cómo no? Que me lo diga, abro los teléfonos. La morraca del viernes. Lo mejor de hoy. No, bueno, esto está de puta madre. Yo me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? En las próximas banderillas voy a hacer una prueba a ver si funciona. Yo a ver si por Dios haces ya lo de las palmas y lo llenas a tope, a ver qué pasa. Lo he llenado antes, fotos, ¿eh? de Pitiki vestida de torero. A ver si hay alguna por ahí. A ver las islas. Dame un momento. Digo, que lo he rellenado antes. Pero no lo he visto. Y lo que han hecho es se han puesto a tocar en el público. España cañí, han tocado. Sí, España coño. Una cosa que no entiendo, que no sé si tampoco lo sabrás. La barra del toro que ahora está vacía, ¿qué representa? ¿Realmente el cansancio del toro? Sí, sí, no, eso es cuando lo lleno, eso es que lo estoy mareando mucho y se enfada. Y cuando, bueno, creo, lo de que se enfada me lo he inventado. A lo mejor está contento. No, pero en serio, eso es que se llena cuando le das muchos capotes seguidos. Sí. ¡No, la lié! ¡No! Eso se llena y entonces es cuando da la voltereta esa que nos marea a todos y hace eso el es, ataque especial. Exacto, eso es.
Cuando se llena la barra de la izquierda. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien, pero. Mira, mira, mira. Si no me ha dado ni tiempo. ¡Qué hijo de puta! Mira, un combo. Eso es un combo. Buah, chaval. Ahora sale. Ahora sale a llevárselo. Ahí. En ambulancia. Ah, pero es un invertebrado. En realidad no lo va a entrar médicos, tío. Siempre entran cuatro tíos vestidos de calle a cogerlo, ¿sabes? No hay cuenta de eso. Y cada uno más mórbido. ¿A qué no me puedo ir a cogerle? ¿Qué? Eso te da el cubata. Y se lo doy cuatro, por favor. Maravilla. Pues vamos, vamos. Ahora lo estoy. ¿Pero por qué me hace esa puta mierda? Es que no lo entiendo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es... Hostia, es que tocan mogollón los cojones, tío. Estás ahí intentando hacerlo bien. Estás disfrutando de la faena. Es que además con el otro no pasa, con el. Con el capote, con esto sí. Con el traje de luces. Pues, ¿y por qué no sacas los controles de la muleta? Que los he sacado, tocayo, que el problema no es que los controles, es que me lo sé. Si el problema es que a veces, por lo que sea, míralo, me hace doble. Hadoken. Sí, igual, y yo no... igual tendrás doble que Hadoken estabilizar. Parry. Igual lo tienes que estabilizar al torero, ¿no? Cuando haces. Que no, que hago igual todos los pases. Es cuando hago este pase y yo no le doy más que dos veces al botón. Y a veces, por lo que sea, me. No, no, hay que, sí, es que no puedes darles una vez, toca yo, hay que darle dos veces. Si no, no hace el pase. Ole. Dos botones. Y esos son dos veces el mismo botón. Y a veces, ole, por lo que sea. Ole. Ah, no me queda tiempo, venga, buena puta. Venga, entrar a matar. O qué arte, padre mía. Dice el man 77, métete en el burladero para ver si es que el mando está mal. Nuevas plazas, hostia, más plazas. Más que viene tía. Después de las ventas. Las ventas, mira. A Nanorro le ha gustado el juego. Dice que por 0€ y algo estaba cojonudo el juego. El juego vale 3, sí. Me parece, 2,99. Pero le ponen mogollón de ofertas de 70 y 80%. Yo me estuve esperando y la pillé. Es una putada porque si te cornea el toro, pierdes todos los puntos que has acumulado. Claro, tío, claro los, y te baja la barra esa del enfado. Que no sé si es enfadado, ¿eh? Eso me lo he inventado. Mira, esas banderas buenas ahí. Cago en 10. Tiene que ser. Joder, pero si los he hecho bien, qué coño. Como tiene que ser, lo dice como. Lógicamente están esas banderas porque estamos en España. Cuando estábamos en México no estaban. En México. En México. 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 ¿Qué decía eso? Joder, Mario José Cantudos. Cantudos. No, vale, que la voy a leer, a liar. De momento he dicho leer en vez de liar. Mira, mira, mira. Llega de México. El torero que tú llevas es un Seth Panlópodos. Ay, Mario José Cantudos, chaval. No, no lo he oído hablar en la vida, solo he visto la imitación de Martes y 13, chaval. Ya, claro. Pero eso era, no la era la fuerza del Averno, que habían venido a Averno. No me acuerdo de eso, tío. No me acuerdo nada de más. María José Cantudo, ya. Pero a mí me pasaba eso. Aquí a Vallejo de Cantudos. Con lo de Gracias a Crónicas Marcianas, yo he conocido a mucha gente que no tengo ni puta idea quién es. Te sacaban imitaciones y historias. Ahí está, mira. Dos veces la barra, la primera vez que lo he conseguido. ¡No! Me he equivocado, no volverá a pasar. Y volverá a ocurrir. Sí, sí. Si os digo cómo estoy haciendo lo de los botones, flipáis, ¿eh? No me creéis. Pero por. Miro rápidamente el botón. Hijo de puta, mira. Otra vez me ha hecho. Miras el botón antes de darle, pero sí. No tienen colores. Sí, y letras, las dos cosas. Pero que no me lo sé. ¿Cómo que no? ¿Con qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No me ha gustado nunca, además no me ha gustado nunca eso de los juegos, tío. Javier Pardo dice, detrás de la vaca que ríe siempre está el toro que empuja. Otro dicho.
refranero. El de en peores plazas hemos toreado, lo habéis dicho, ¿no? No. No, no, creo que no. Esa es no. Una muy buena esa. Sí. No te pongas bravucón, ¿eh? No. ¡Animales, brapido! ¡Animales, brapido! ¡Ole, chaval! Me estoy mareando ahí, se va a enfadar otra vez. ¡Ay, me pilla! ¡Joder! ¡Está hecho daño! Realiza 5 pases de tipo trincherazo en total. ¿Qué es eso? Mira, voy a hacer una prueba con esto. Mira, funciona. ¡Qué puta mierda! Me lo he imaginado. Ahí le das a todos los botones a saco y al final... ¿En serio? ¿No te ponen mal la secuencia? No, en esa no. En las otras sí, ¿eh? En las otras no... Ya empieza esto a hacer la puta mierda. Activar el modo padilla, poner la mitad de la pantalla en negro. Sí, cabe la mesa. Ya empieza otra vez. Joder, macho. ¿Has perdido el combo, no? Pero sí, aquí llenar la barra del toro es súper jodido. Ya te digo. Mira, otra expresión sería: vas a tener que lidiar con ello. Sí, mira, y ya sí. Empezamos a. Bueno, voy a esperar para que no se me juegue el combo. Mira, menos mal que he esperado. Mira que ir retrasado. Está limpiando la plaza. Le está quedando como los potorros del oro. Chorros del oro. Y otra vez, venga, ahí a hacer el retrasado. Es que es. Siempre lo hace, ¿eh? El segundo movimiento ese. ¿Qué hace? Hostia, eso te tiene que sumar combo, eso es precioso. Sí, sí. La puta mierda que has hecho. Y otra vez, venga. Igual es un fallo del juego, ¿eh? Lo hace solo con. Míralo, es que lo hace solo con la puta muleta. Y solo con ese movimiento. Puede ser que sea un bug, leña. Ah, porque no es cambiar. Chaval, pero si es de puta madre, tío. ¿Para qué expulsar la muleta? Para cambiar y que me dé más puntos y suba la barra más rápido. Ant-Man se va. Buenas noches. Buenas noches. Torear. Ant-Man. Sí, no. Ant-Man. Es Catman Joe, sí. Ant-Man, póngame un dick. Para volver a ver dónde llega. Ahora venga, hace media hora antes. Dice que mañana tiene faena. Mira, tiene una faena mañana. Venga, retrasado, venga, ala, venga. Joder, chaval, esa te la ha metido por el homóplato. Pues no. Tú aquí no has venido a torear, ¿eh? Pues mira, que te viole. A tomar por culo a barra roja y su puta madre, tío. Pero ¿qué haces? Ahora ya me la suda, es que no puedo hacer nada. Ya le he dado normal y... Qué puta mierda. Miguel Torres dice que aquí hay tres que han puesto un dislike, que sin duda son Pablo Iglesias, Errejón y el Kichi. El Kichi, yo. Kichi. Ya, pero aquí la gente habla sin tener ni puta idea de esto. Es que, a ver, a mí que no me gustan los toros, pero sé que todo el mundo piensa... Que la gente que le gusta a los toros son todos de derechas y ultra pollas de estas. Bueno, la gente es que es muy intolerante. A mi tía abuela le gustaban los. Bueno, no. Le siguen gustando, le gustan los toros a mi tía abuela. Y a mi madre. Y mi madre es de izquierda, ¿verdad? Joder, mi tía abuela del PNV. O sea que. los del PNV son más fachas. Sí. Sobre todo fachas. Pero, el PNV, o sea, los penes de los tíos que salían en la serie esa de los astronautas. El pene de los lagartos. EA. PNV. Es de EA. Eso que es una exclamación de asco. Mira, veo que le ha pasado a esa vaca. El PNV en euskera. Tía, pero que eso es una. ¿En China o en Japón es eso? Sí, esto es en Japón por lo menos, pero estoy toreando yo solo, chaval, qué maravilla. ¿Estás toreando en Japón? Ahora que lo va a salir. Es minimalista total, o sea, no estás toreando por el. Estás toreando por tu ser propio, por el disfrute.
¿Quién cojones pone unos cerezos en flor en la plaza de toros, tío? Los japoneses. Si lo haces mal, creo que sale una pagoda ninja a por ti. Eso haría el juego más interesante en todo caso. Sí, están ahí en las ventanas. Pagoda, linda chico. Pagoda, mi polla. Hola, qué bonito, chaval. ¿Te puedes acercar al arbusto? Al árbol ese que era el, ¿cómo es? El cerezo, la polla en vinagre esa. ¿Te puedes acercar? No, Néstor, no va a empezar a correr en círculos alrededor del árbol. No. Los 47 Ronin hicieron en el paseillo allí. Por lo menos. Miguel José Ruiz. Este es el 48. No, el pero. El 48º Ronin. El Ronin de la Puebla. Ole. El niño de los Ronines. ¿Y por qué es más fácil con esa mierda? Pues no lo sé. Otra. Y además, mira, hago de todos los tipos de movidas. Encima es eso, le sale súper bien la venerea, tío. Qué bueno. Es como parrear a un gado y a un centinela, por ejemplo. Es más complicado. Cuando... Siempre. Voy a ir a ver la mierda esa de Néstor, a ver. Como se ve, me voy retrasado caminando, tío. Y tú dices que es el traje, pero yo creo que es el tío, ¿eh? ¿Pero eso que es infinito? ¿No puedes llegar al cerezo? No, no puedo. Ah, no te dejan, que hijos de puta, tío. Te vas en el cerezo y empiezas a hacer ahí chicuelita y cuando ves el toro, ahí. Mira cómo anda, tío. Trata de parar el toro lo más de la orilla que pueda. Me quedo quieto y ven, mátame. Lo que los que hicieron el juego conocían a Néstor. Ah, mira, si es que hay un foso, tú. Hay agua. Hay un foso, pues, mágico. Puedes hacer que el toro caiga al foso. Vale, al agua. Lo puedo intentar. ¡Mira! ¡Ah, se ha chocado! ¡Mira, que va otra vez! Mira, tengo un huevo. Está rotísimo, gente. Madre mía, me ha recordado al Rey Megapolis ese, tío. No sé por qué. Reíros, pero si el toro se llega a caer, hubiera sido el doble de risas. Ya te digo, chaval. Hay que reprogramarlo para que se caiga. Hay que llamar a la gente que está ahí. Si saca un DLC de este juego con que solo tenga la caída del toro, me vale. Ya me lo compro, ¿no? 3 euros. Sí. No espero ni las rebajas, tío. No, qué cojones, nada más saldrá. Ya, voy a hacer todo el rato la misma puta mierda. Que pueda sacarlo de la plaza, ¿sabes? Y que se convierta en un gran desauto, pero con un toro. A hombros. A ver, y tú subido al toro ahí. Cuando tú decides cambiar... O sea, ¿tú cambias cuando le ves atacarte por el otro lado? ¿O eso lo hace automático? A ver, con el otro sí, con el capote lo hace automático. Aquí no, aquí tengo dos tipos de pase. El por la izquierda y por la derecha. Y tengo, según dónde viene el toro, le hago uno u otro. Hay que estar muy atento. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Este escenario que clava shurikens en vez de baterías. Lo va a sacar los kunais ahora. Hostia, que se te había quedado de... Para matar al toro es como una katana. Sí. Va katana. Seca la de Hattori Hanzo. Joder, pero... Lo de que haga dos veces, tío, es un puto infierno. Venga, que ahora mismo sacas... En 1:45 sacas la Muramasa ya para. La masa, Hulk, pues, okay. Por matar. Sí. Mira, lo conseguí. Bueno. Hostias. Pero el combo será más jodido, ¿no? Pues no, ¿eh? Yo estoy mirando. X. B. Ole, ole, ole. 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 Va por ustedes. Va por ustedes de otra expresión. No va muy rápida la secuencia, ¿no? Te da tiempo a meterla bien, ¿no? Y la secuencia también. También, las dos cosillas. Pero mírale, pero le está pillando un callo brutal al juego. Mira, por hablar. ¿Por hablar? Hostión. Hostión. ¿Ves? Ahora tengo que hacer el otro lado. Ahí está. Dice Reaper 778. Ojalá el próximo toro que lo tengas que torear en la cubierta de un barco pirata. Sería brutal, chaval.
Yo lo firmo eso. Los piratas tienen derecho a divertirse. En un centro comercial. ¿Qué hijo de puta? Pero qué hijo de puta, que es un amago de la hostia, que hijo de puta. Es que es un toro japonés, tío, ¿qué quieres? Chileno. Ah, chaval, pues este hamburguesas de Kobe, esas, de Kobe Bryant. ¡Dios! ¡Hijo de puta! Me la he vuelto a hacer, chaval. No puedes hacer nada. No, ¿qué voy a hacer? Joderme. Iba por un lado y ha girado en el pie. Pero, chaval, está level 8, el hijo de puta. Pero qué. Lo que pasa es que como tengo lo del level quitado, Néstor, bueno, no sé. Qué malo eres. Qué bien. Ahí sí que has hecho el maestro, chaval. Mira, nos dice Isocefalia que según la wiki, la plaza de toros de la Macarena está en Medellín. Ah, Macarena. Ay. No sé si apurar más será mejor. No, pero joder, ahí había un punto blanco y luego el punto de mira. Y de verdad que no tienes que... Que el punto de mira está, pero que yo no toco nada. Ahí está siempre en el sitio correcto. Yo creo que es un poco como para apurar ahí. Plaza Oriental, pues mira, no me han abierto la siguiente, ¿eh? Tengo que... Eso es que he hecho pocos puntos. Mira, tres pases de Chiculina. Ya tengo Chiculina y no los voy a cambiar. A ver, qué igual el cual quito. ¿Cuánta fama tienes ahora? ¿Se puede ver? Joder, es de famoide. Tafallera, chaval, qué maravilla. Chiculina. Delantales. A ver, estos son... Y ve. A ver, vale. Bueno, caballeros, yo me tengo que ir retirando, así que un saludo a todos los Guadurga videntes. Buenas noches. Muy bien, pásenlo muy bien. Y el juego, honestamente, un poco repetitivo. Sí, eso tal vez joder, intentó... Ojo, que le faltaron un... más Ñu y Pirata. Sí, hubiera estado elegante si eran news mezclados aquí. Venga, caballeros, que toda la gente tenga muy buena noche. Venga, buenas noches. Buenas noches. Vamos, oh, pero aquí, coño. Con Salmas, ven aquí. Pero, ah, tío. Control es un poco malo, ¿eh? Pues no lo parecía, fíjate. Ahí está, mira, un delantal. Era la Chiculina, chavales. Mira, ahí está. Sí, señor. Esa es la nueva habilidad que has aprendido. Sí. La Chiculina, esa no es la que salía en el Chapulín. Colorado. Coño, la vaca otra vez. La Chiculina es la actriz porno italiana esa. Ah, también, claro, también. De eso me sonaba. Chiculina Morgan. Mira, podría haber hecho la paja un toro, pero. Nada. Pumba. Pero aquí te pueden matar o no. No, es inmortal. Pero el problema es que no consigues los objetivos. Pero ¿por qué me hace eso, tío? Mira las piernas. Qué mal, chaval. Ya hemos dicho que era invertebrado, Néstor. Es un caracol vestido de... Es la nueva evolución del ser humano, el torero. La Chiculina, esa es la que saliera el Chavo del 8, por favor. Otra vez. Digáis. La Chilindrina. ¿Pero por qué repetir los chistes? Y más si son malos. No, pero es que Ibrahim Gaum dice que salía en el Chavo del 8 inculto. En el listo no, en el inculto. El retrasado. Sin traje de luces. Sí. Mira, Chol Espagat. ¡Qué puta maravilla! Sí, Van Damme. Hombre, es que es Van Damme, Infernos. Este sí que es inferno, chaval. Ahora ya en serio, ¿por qué no hay toreros que hacen cosas de esas? Tipo el espagar. No, yo estoy encantado. El espagar. Yo estoy preguntando en serio, ¿eh? ¿Puedes hacer un simpad o el espagar? El espagar. Claro, que has espagar. Que me matas. Trato de pagar. Es
vida todo es comprar y es pagar. Esto está pagat y es pagat. El Sagat. Llevo cero putos puntos, tío. Voy a salir de aquí. Porque pagar es pagar y cobrar es pagar. Y una voltereta de espaldas a la vez, tío. Y la puta ni medio. Bueno, vamos a probar los minijuegos, chavales. Yo lo que digo es que hagan mortales hacia adelante. Sí, mortales es muy fácil que hagan. Eso te iba a decir. ¿Qué hay que hacer aquí? A ver, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Pero eres el toro o no? ¿No eres de espaldas? Yo, el lanzamiento de torero, tío, qué maravilla. ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué no has empezado por aquí? Puedo configurar mi mando. Configúrame el mando. Esto de panel parse, cabrón. ¡Qué maravilla! Que no sé cómo va, ¿eh? Hay que darle a todos los botones, parece ser. Pero dale en 45. Toma, y el ángulo. Que no sé cómo va, porque le he dado todos los botones y no ha cogido. Lo que hostia. Pero ¿por qué no se ve? Porque todo retrasado. Mierda, quiero ver la hostia. A ver, volver a jugar. A ver. Y ahora dale 45. Oye, que le estoy dando a todos los botones, ¿no? ¿Yo soy eso qué? Será con la dirección, me imagino. A ver. Voy a probar ahora otra vez. Pero ¿por qué no se ve la hostia? Ya te digo. Mierda. Le doy a todo y no va, tío, no hace nada. No, pero que tendrás que parar con el mando, supongo. ¿Qué le estoy dando? Mira el brazo. Mira el brazo. Ah, bueno, tío. Igual es con alguna L o... Ahí va, joder. A ver, vamos a ver. Otra vez, venga. Ahí va, joder. Se me ha ido la... Ay, que se ha quedado sin gasolina. Sí, vale, es con las L's y todo esto. Venga, vamos a... Ya, que ya tenemos el callo cogido. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Abuela... Descubre que todo es posible. Es un logro. Todo es posible. Si al torero hubieran puesto un rebotito, yo compro. Joder, un rebotito y engancharle en combo, tío. Qué maravilla. Ay. Mira, mira, esta, buena. Esta llega, esta sí. Más de 70 metros, tío. Maravilla. Pero ¿por qué no se ve la hostia contra el suelo? ¿Pero qué puta mierda es esta? ¿Y por qué no rebota? Es que a mí, yo lo que me imagino es ser un reboti. Un rebotillo. Como es un molusco, pues no le pasa nada. Se levanta. ¿Cuál? Vamos a ver qué más minijuegos de mierda estos. Solo hay uno más. Si estás ya con minijuegos, igual hay que... Carrera de obstáculos. Maneja el toro por el pasillo. ¿Acostar? ¿No deis solo abrir los teléfonos o cómo es esto? No sé. Me lleva mi tocayo. Mira a ver cuántos minijuegos hay. Solo hay dos, ya he dicho. Ah, solo dos. Vale, vale. Pues... esto es una mierda, ¿eh? Puntuación. ¿Qué? Te han matado. ¿Qué mierda es esa? Esto es una mierda, ¿eh? Que la puerta era de acero, lo que veo. ¿Pero si le doy? No, no le das a la X. La X es el de la izquierda, coño. Ya, que sí, ah. Que le da bien. Ah, abajo. Ah, es de abajo. X. Vale, lo que hay que darle es muchísimo antes, vale. Yo pensé que había que darle al llegar a la puerta, pero no, hay que darle arriba. Una hora antes. Arriba. Vale, pero vamos, es una puta mierda esto, ¿eh? Abajo. Aburrido es esto, tío. A ver. ¿Y a ver hasta dónde llegas? Ah, más nada, si no me gusta esto. Los juegos de... Me dejaron de gustar los juegos tipo este... God of War y tal, porque tienen muchas mierdas de estas. Ya, a ti lo que no te gusta es tener que mirar el mando todo el rato, ¿eh? No, ahora no lo estoy mirando, pero... Es que no me gusta, o sea, me parece... No me gusta. Me gusta ser yo la habilidad, no... Para esto juega Simón y ya está. ¿Para esto juega qué? A Simón, Andreu. Al Don Simón. Tiene pinta de que no tiene final esto. Que es... Sí, no, tiene pinta de que no tiene. La vida del toro. Me ha dado contra la pared. Me he matado a un kilómetro, chaval. Bueno, pues habrá que abrir los teléfonos, toca yo. Néstor, ¿te puedes encargar tú hoy? ¿Otra vez? Sí, sí, cómo no. Bueno. Pues que entre otro en el ordenador de Madurga. Mientras... Ah, sí, vale, yo voy a seguir toreando un poco para... Venga, abrimos los teléfonos. Me encargo yo. Hoy son los toros y hashtag... Almohadilla. Hoy es inclusivo. Pero hay que poner almohadilla LCDV... Hashtag la polla, toca yo. Ya está, eso. Almohadilla LCDV y luego el nombre de la persona que queréis que aparezca. Que tiene que ser actor, persona, actriz, o animal o cosa.
Otora, sí. Pues por ahora se lo han puesto en general. Si valen, pero, Saru, si valen toras, valen Bacos. Claro. Ay, Baco Wilcox. Y el dios del Minor. Pregunta Naek, ¿ya no hay podcast de Asilo Retro? ¿O es que ha cambiado de nombre? Sí, ha cambiado de nombre. Retrovisor. No, ahora se llama el... No, hace una mierda. Se llama Aliso Torres. Ahora se llama... lo que más me gusta es procrastinar. Se llama Toro el videojuego. Como el pueblo de Zamora. Ole. Joder, espera, que estoy compartiendo pantalla. ¿Vas a tomar por el culo, majos? No, no compartas. No. No quiero que veáis. ¿Cómo, no? Ay, que me ¿Y ahora que estás, Tocayo? ¿Te has puesto? Pues a salir ya otra vez porque... Quería hacer esta, que no sé por qué la estoy haciendo fatal. ¿Qué es esto? Me estoy comprando en eBay una foto de la tía. ¿Pero qué dices, tío? Toma por culo. Estoy como... Este es el único que no me he pasado, pues digo, mientras esperamos a la chica de viernes, a ver si él me la conseguía pasar. Pero de hecho, el ridículo no vas a empezar. Esta no me... Esta no me... no me gusta esta. Esta mujer... no me gusta la mujer blandenga. La mujer blandenga, ¿eh? No, hombre, yo me la planteaba, pero no... vamos a ver qué más... Porque la mujer normalmente tardo muy poquísimo, porque es que como todas me gustan, pues digo de todo que sí. Hasta es primera y esta, ¿no? La mujer es alungía y quiere a ese tío ahí. ¡Hostia! Pero es que no es actor porno, pero me cago en Dios. Se han puesto a Jean-Claude Van Damme, tío. Me cago en la puta. Lo voy a poner de extra. Bueno, Sylvester Stallone hizo una peli porno. Contaría, ¿no? Oye, si hubiera querido hoy, me muy lo bien, podría. Pero que has dicho Jean-Claude Van Damme. Es como si me dices, el niño polla está... Pero que ha puesto Jean-Claude Van Damme. No ha puesto... Es que Juanito Pecador ya salió, tío. O sea, el niño polla. El niño polla. El bambino polla. Creo que no vio. El bambino cazzo. No, pero tiene que ser el niño polla, porque sería INP. INP, sí. Pásame la INP. Pásame la película de INP. Pásame el INP del INP. No sé qué pasa con este Toro, tío, que está enamorado de la luna. Debe ser. Pero Angela Merkel me ponen aquí, tío, la madre que los pare, macho. No sé qué pasa con este Toro, tío, me hace con la muleta lo mismo que me, o sea, no, perdón, con el capote lo mismo que me hace el otro con la muleta, hacerlo dos veces. No sé qué pasa con este Toro que me vuelve loco, que me vuelve loco. Me han puesto aquí a Carla Carrillo, pero si esta es Miss México. ¿Tus Méxicos? A ver, que tiene que ser una actriz porno, no me vale. No me vale una Miss. Vamos a ver, una Miss no puede ser actriz porno. ¿Qué pasa aquí? No, no puede. Ahora mismo no. Tú andate con ojo, Néstor, que a mí me trolean todas las semanas. Pero que pone México 2008. Ah, la otra vez, sale... tío. Ah, ya, por eso, que te asegures bien, no vaya a ser que la líes. Pero que ha puesto Cuba 2020. Joder, la madre que me parió, tío, qué asco. Joder, chaval. Con este Toro no puedo, tío, no sé qué pasa. No lo entiendo. Eso dijo ella. Ahora, venga, otra hostia. Inés Arrimadas, si lo sabes. Maravilla. ¿Quién es Inés Arrimadas? La de Ciudadanos. Una de Ciudadanos. Que está muy de buena. Que estaba en plan, muy, que salió muy un vídeo. Que le sacaron un vídeo en. Que estaba haciendo como así, poniendo unas caras y haciendo unos gestos como. ¡Ah, qué indignante, chaval! Yo lo veo y se me pone el pito como. Vamos, como un camión. O sea, cachondísimo. En plan, es como. Como un camión, este vídeo. ¿Qué es indignante que haga esta tía esto en medio del Congreso? Y yo, pues sí, que está fatal, pásamelo. A mí no caigo, ¿quién es? Buah, menos mal. Pues busca Inés Arrimadas de Cataluña. Es que estoy fuera, estoy AFK ahora mismo. AFK el baño ha ido a defecar. A follar Kikos. Away from keyboard. Joder, macho, es que esta tía siempre sale en tetas, la que me han pasado, pues no está mal, pero es que salen tetas en todas. Por Dios, una que no salgan tetas. Pues di el nombre y ya la buscaremos. ¿Te apures?
Tendrás que poner el nombre, pon, por ejemplo, María Pérez, vestida, y te sale. y no sale, pone, no hay resultados de búsqueda. No se han conseguido encontrar nada. ¿Pero por qué, tío? ¿Pero por qué? Mira qué cambio de humor tiene. Joder, es que no lo entiendo, tío. Es que es tan injusto, tío. Y me hace exactamente lo mismo que con el otro, el con la muleta, tío. Estoy mal hoy, estoy flojísimo. O sea, no, otra vez. Con lo que soy yo, que en 5 minutos ya lo tengo todo. Joder, macho. Y ahora me pilla, tío. Es que no lo puedo llegar a entender. Chicos, necesito más nombres. Nombres, poned aquí nombres a casco porro. Yo te he puesto una, ¿eh? No lo entiendo, tío. Nah, yo no voy a poner ninguna. Si no, me lo sé. Yo te he puesto una. Si quieres, te pongo 18 millones más, pero. Tú me pones mogollón. Pues ponme a mí, búscame. Salgo bien de internet. Venga, te he puesto yo otra por ahí. Esa es buena, Jordi. Tío, no me lo puedo creer, tío. Pero no has puesto el hashtag. Te ha faltado el hashtag. Sí, lo he puesto luego. Mirad el siguiente mensaje. Vuelvo. Esa es un clásico, la que ha puesto Jordi. No, pero. Cuando dices un clásico, ¿te refieres a que está retirada y tiene 60 años ya? ¿O? No, a lo mejor es de hace 10 años. Ah, vale. Ya estaba en activo. Ahora no sé si seguirá. Hostia, te voy a poner una actriz porno muerta, tío. Oh, yo voy a poner. Es verdad, tío, que sí. Lo dijiste la semana pasada. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, ahí. Tengo pero no le digas que está muerta. Qué mal. A ver si sale. ¿Hay fotos? Ya, pero para Néstor, digo. A ver si la elige. Porque igual si le dice que está muerta, la condiciona para ser elegida. Pero toca yo. Vamos a poner uno que está muerto. Pero no se lo digas, sí, vale. Ahora por eso lo es el nombre. Ya, también es verdad. Pero creo que en esto no nos escucha ahora mismo. Está en su mundo. 15 urgeas. Eso parece. Pero eso es como siempre. Tampoco. Vamos a coger esta por el esta de las cosas. Por los loles. No. ¿Os mola esa expresión? Oh, lo he hecho por los loles. Por los loles, ¿no? Por el. Loles León. Eso fue Brico, lo hizo por los loles. Castillo de Bambur. Vale. Ese es el que me falta. ¿Qué fecha es hoy? LCDV. 26. De mayo. Del 7. Del 2015. 2019. No, pero. Se llama. Scotty Pippen. No entiendo qué pasa con este puto toro, tío. Scotty no lo sabe. Vete a la mierda, tío, de verdad. Venga. La muerta para mí, la muerta para mí. La más muerta para mí. La más muerta. Pues a ver, está murió con bromuro de yodo. Está cayó en un 13.º piso y medio. Esa está más muerta. La más muerta siempre es Muertín. Osborne. Se llama Cuca. Está más muerto que Muertín. Había una periodista de esta del corazón, se llamaba Cuca, no sé qué, tío. Mira, a ver, pon la de chica. Pero Cuca es. La Vera. Cuca es un diminutivo. Una amiga de mi madre la llaman así también. Spaghetti es un cabrón. Lo que no sé de qué viene. De berberecho. Berberecho. Pero ¿por qué está el hijo de puta? ¿Por qué me lo hace dos veces? Otro cambio de humor ahí, cuidado, ¿eh? No, yo creo. Sí, hombre, así. Berberecho. Berberecho. Mira, tío, otra vez me la ha hecho, tío. Hijo de puta, macho. Es que no lo entiendo. Está pegado, ha hecho un requiebro y le ha cambiado el humor. Y otra vez, tío. A tomar por culo. Es que no lo entiendo, tío. De verdad, ¿eh? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, mira, solo con eso ya me parece una puta mierda el juego. Ya lo digo de verdad, ¿eh?
Asperghetti, cuando hagamos el enano de los viernes, lo vuelves a decir. Pero, bueno, exacto, ¿ves? No, cabrón. El enano de los viernes. El enano de los viernes. Eso es como todo, o sea, bueno, como todo no, es como lo que ha dicho antes Néstor, de decirme los toreros que salgan los videojuegos. Si hacemos el enano de los viernes, una semana sale el de Yakas y la otra el de Juego de Tronos y ya está. No, y el de Willow. Hombre, y el de Willow. ¿Ves? Con Jimmy y yo. Y ya está. Bueno, y el de Felipe, el que se parecía a Felipe González. También. Ah, bueno, y Torrebruno, ¿eh? Y Galindo. Ya me han salido. No, pero Galindo está muerto. Pues como la puta muerta. Razón de más, para que salga. Dios bueno, mío. Mira, eso. Apunta la que te dice Rubén, que es buena. Tocayo, hay para dos viernes. Para dos viernes, ya te lo digo yo. Nada de dos viernes. ¿Qué tienes esa mierda, tío? El enano de dos viernes. Pero hijo de puta, ¿por qué, tío? ¿Por qué? Porque estamos enfermos. No, estamos en Italia. El enano de los decirlo a alguien. Hay más enanos de lo que creéis, más que toreros en videojuegos, ¿eh? Hombre, ya, eso sí. Con poco. Con poco yo. No habían pocos en Willow. Ya. Hoy es el día de las MILFs, ¿eh? Parece y lo celebramos. Y lo celebramos. Cuando te toca a ti, Néstor, siempre sale alguna MILF por ahí. Joder, alguno dice. No, pero es que hoy es el día de... O sea... Estoy por intentar cambiar a una, a ver si puedo. A ver qué puedo. Tino Casal, ese no sé qué me suena. ¡La MIP a mí! Mía Califa, antes de operarse, anda y vete a operarte. Saldrá como salga, salga. Joder, vete a la mierda, tío. Toma por culo otra de la barra, tío. Pero es que no lo entiendo, ¿por qué me pasa eso con este toro, chaval? Recomendación, habría que empezar a cambiarlo de tres tías y que fueran cinco. Sí, excepto. Habría que empezar a cambiar los directos, que fueran las tías solamente, y luego al final un juego. Vamos a poner 25 pero tías. Que lo hicieran ellas. Este toro está OP. Venga, mira, tomad por culo, hijo de puta. Operado. Cuidado, lo veo mal verbal. Muy, muy correcto, Jordi, ¿eh? Muy correcto. Esa no es porno. Liam Dazkun, esa jódete, no es porno. Jódete, hijo de puta de toro de mierda, cabrón. Alguien me está mencionando el chat porque lo estoy viendo naranja, pero no. Sí. ¿Qué dice? Es que lo estoy lejos. Pues que te eligen como maromo de los viernes. Ah, vale, vale. Es el mar maricón, ¿no? El mar Etera y el mar Homo. Y el mar Caspio. Me ha gustado esta plaza, no me duda. Bueno, bueno. Me pone el rabo como el cuello de un cantador de flamenco. Titos, titos, está sembrado hoy. Buenísimo, tío. Trincherazo, chaval. Mira, aquí se la está manchando ya. Sí, además el ritmo así ese. Es un pai pai. Me hace mucho calor aquí dentro, tío. Ya, pai, ya. Un pai pai. Un pai pai. Es un pai pal pai pai. Un pai pal. Es un PayPal, PayPay versión PAL. No, no NTSC, sino PAL. Madre mía, Reaper, tío. ¿En serio? ¿Really? Reaper 778, ¿en serio? Hombre, si le pones una bolsa en la cabeza, sí. Sí, es la única opción. ¿A quién? Porque, wow. Sarah J. Sarah J. Puta idea. Mejor. Ni yo. Bueno, eso podía salir cuando. Te gustaba la siliconada esa, ¿eh? O sea, no, así que cuidado. Sí, pero. Tú, si tienes mucha curiosidad, busca una foto. No, no. Pues. Y un vídeo. Un tobillo de una cabra.
Ahora, vete a la mierda, tío. Toma, madurga. Espera, voy a follar. A zurrarse la sardina. No, no, no. Hoy es cero zurrarse. O sea, es todo étnico, pues para viejas... Que, o sea... Para que Néstor diga eso... ¿Qué miedo no, tiene mí, que dar? Yo estoy encantado. Yo confío en Néstor. Y a la gente que le ha pasado hoy, ¿por qué está sugiriendo esas cosas? Pues porque sabe que soy yo y claro. Yo te digo que sea lo que sea. O sea, que es Néstor que está enfermo, tiene el gusto desviado y. Y aprovechan. No. Os voy a confesar una cosa. Yo tengo un archivo de texto. TXT. Con nombres. No tiene nadie eso. Tengo un archivo de esto con nombres y cuando en el chat me ponen cosas muy horripilantes, tiro de... De meroteca, exactamente. Pero eso, joder, pero da costa, pero mira, que eso no se puede hacer, hombre. No, pero son nombres que me han dicho otras semanas, ¿eh? Ya, pero... Pero igual a la gente cambia de gusto semana a semana. Ya, claro, esta semana me la voy a masturbar con ardillas muertas. La más no fea para mí. Eso a la gente, porque la gente te coge y te dice viejas de 70 años. ¿Y qué pasa? Pues cada uno tiene sus gustos. Oye. Nosotros estamos aquí para transmitir los gustos de la gente del chat. Dentro de nuestra. Néstor, que me trolean. Pero que no te trolean. Ellos te están diciendo lo que les gusta. Tú tienes que elegir entre lo que la gente te da. Imagínate que solo te ponen tíos con barba. Pues tendrás que elegir al que más atractivo te parezca. Aquí ya hubo un tío con barba, Perdona, que ganó. ¿Y qué tío? No me acuerdo. ¿Y qué tío? O sea, yo, entre lo que me han dejado, yo he elegido lo que más me ha gustado. Me parece muy bien. Pero no digo que sea que me guste mucho. Aunque oye, tengo... ¿este juego es español? El toro este. No creo, el nombre del estudio. Bueno, podría ser, no lo sé. El nombre del estudio no da pie a que sea español. Pero... Ahí ponía créditos. A lo mejor se veían los nombres de los programadores. No, ahí es para echar dinero. El chapulas. Donaciones en el panteón. A ver. Las pitiquis. Isocefalia TV. Por favor, que alguien lea lo que ha puesto Isocefalia TV. Isocefalia. Maestros, buenas noches a todos. Espero con gusto la segunda parte del juego donde el protagonista va al programa de Susana Griso a decir mongoladas cuando abre la boca. Qué maravilla. Imagino que lo dirá por el de Vox, Populi. No, lo dice por... Lo dice por el corazón. El extra es obligatorio ponerlo de esto. Fran Rivera, está hablando de Fran Rivera. Digo, el extra es obligatorio ponerlo también. Sí, porque me lo han dejado. O sea, ellos lo han puesto. Ese extra. Es como si estuviera hablando de. Ellos, la gente del chat, ellos, oyes. Los espectros. Vosotros que nos estáis escuchando, sois los que habéis elegido esos nombres. El extra también lo han elegido ellos. Las voces de mi cabeza me lo han dicho. Que no, joder, mira el chat que ya verás que bueno. El extra también está puesto. Pero vamos, a ver, el extra es muy agradable. O sea, a ver, Néstor, pero la gente muchas veces no hay que hacer caso en todo, ¿eh? Hay que saber torearla. Bueno, vamos a por la tercera, Néstor. ¿Cómo se llama? Es de mi gusto. Ay, joder, macho, buen Dios. Que lo he apuntado, pero no me acuerdo. A ver, la tercera. Comparte, anda. La tercera se llama Aliyah Hadid. ¿Y esta no es nombre? No, creo que no. Aliyah Hadid tiene nombre de Irán, pero es de Cuenca. Tiene nombre, sí, parece, tiene cara de árabe. Joder. Árabe, chao. Y ahora no ve. Pero de árabe, señor. Está bastante bien, ¿no? Sí. Pero ya está. No. Vale. Parece que está drogada. Eso te decía a mí de que... Y en esta foto es que todas las que he visto tenía mucho, como enseñaba mucho, y en esta enseñaba menos. Pero he estado en su Instagram y es una chica mona. ¿Has estado allí? Sí. He estado en su rellano, en su Instagram mucho, y en el hall. Mucho, y en el rellano.com. Bueno, yo estaré un pase, ¿eh? Hombre, paseo, sí, pues las otras dos.
A Verónica le das. No le vas a dar. Las otras dos te van a parecer espánticas. Lo que pasa es que tiene cara un poco rara, pero bueno. Uy, bo, esto no, es la foto, ¿eh? Ya te digo que busca en su Instagram y es chavala mona. Pero como la tiene que sale vestida. Venga, vamos con la segunda. Ava Adams. Esta seguramente estará muerta porque ha empezado con una. No, esta está viva. Esta es vivita y coleando. Coleando, no. Coleando. No, coleando no está. Sí, sí. A mí está para mí tiene suspenso. No, esta a mí no me gusta. Que además tiene cara de madre. Claro, es que es una MILF. No, las MILF precisamente lo que no tienen es cara de madre. Bueno, vamos a probar. No, la cara de madre la tiene, lo que no tiene. Parece que es la madre de la izquierda, ¿no? Sí, tío. Esta es la hermana de los Simpson. Néstor, ¿cómo se llama? Pues Lisa algo será, ¿no? Lisa Kudrow. Lisa de Sierra. De Sierra. Pero esto es una broma, ¿no? Sierra Malena. ¿Pero qué le pasa a esta? ¿Qué tiene? Joder, ¿qué le pasa a Dios? Eso digo yo, ¿qué le pasa? Pero que ya os he dicho que iban a ser MILF. Hostia, pero las MILF, Néstor, o sea, son MILF porque me las quiero follar en inglés, ¿sabes? Es madre que me quiero, querer. Yo a esta no me la quiero follar. Néstor, por Dios, la otra es la segunda y esta la primera. Madre pero mía. Pero que tiene de malo Lisa Sierra. Joder. Pero que no le eché la culpa a esto. Esto es lo que ha puesto la gente, ¿eh? Los verdaderos culpables están ahí. No. A mí me encanta la derecha. Sí, me encanta, vale. Los verdaderos culpables, eso te lo compro. Pero dentro de la mierda que te puedan pasar, tú haces una selección 1, 2 y 3. Sí, bueno, el culpable secundario es Néstor, luego. A ver, pero que... A ver. Néstor, ¿te puedes encargar tú? Sí. A mí las tres me las follaba. Y me encantan las tres. A mí me parece muy bien, la verdad. ¿Que te las folles, ¿no? Yo, no, bueno, vamos, yo, la que no queráis vosotros, para mí, para siempre. O sea, la más fea o la más guapa, para ti, ¿no? No, que me da igual. Si es que... A mí lo único que me... Lo único de que detesto... Es que las tres están vivas, tío. Bueno, pues te va a poner la muerta y por ahí y no las metió en serio, la del medio no, es que no le pongo pega, o sea, yo la veo y digo, no te pongo pega. De hecho, no le pongo nada. Es que no le pongo una. ¿Qué pega le pones a la del medio? A mí no me atrae absolutamente nada. 35 es que no sé qué le pega. A la de la derecha, pues hombre, sí, pues es más mayor y tal. Y aparte esa tía sin maquillar, pues ya la he visto un poco espántica. Pero bueno, pues he dicho, por tetas y por culo, pues yo la meto aquí. ¿Qué pasa? Espántica. Sí, o sea, la de la derecha sin maquillar es bastante fea, pero bueno. Bueno, Rob, pero te voy a poner el extra, que el extra no está muerto, pero le falta poco. Pero el extra es maravilloso. El extra, yo según lo han dicho, he dicho, qué pena. Lo más importante estar... Para mí sí, o sea, para mí sí. No, estas tres ya digo que me encantan, pero quitas las tres, me dejas el extra y yo soy feliz. Porque soy el mira. Soy su auténtico fan número uno. Mira, es el Punisher cuando gana, tío. 18. ¿Sabes lo típico cuando te pones moreno, que te pones moreno en los brazos y en la y sí, este está al revés, tío. Tío, está al revés. Este se quedó dormido en la esto de rayos UVA con los brazos por fuera. Y de ahí se inspiraron en la portada del Cavernia, tío. Y por dentro, que es más jodido por dentro. Por dentro. Qué retraso. Ese ruido. Es maravilloso, ¿eh? Mira qué jovencillo, qué cara de matraco tenía, chaval. Ya, pero mira qué puto cachas estaba y mira qué puto es pagar más brutal. Sí, sí, es pagar. Es pagar. Digo que, ojo, mirarlo por el precipicio, ojo al detalle de esos calcetines, que todos hemos tenido un par de calcetines como esos, ¿eh? Joder, un par. Un par solo. Y seguimos teniendo. Y sigo teniendo. Y bien subiditos, ¿eh? Bien subiditos hasta arriba, ¿eh? Hombre, como tiene que ser. Pantalón cortito, que como se gire un poco se le sale un huevo. El escroto. No, se le vislumbraría.
De puta madre, lo he hecho de puta madre. Zapatillas, paredes, tío. Sí, no, es un Reebok. Cafetines J. Heiber. Y el reloj de oro, chaval. Y Miguel Torres dice: Juan Claudio, ven y dame. Eso querrían esto. Ah, perfecto. Ahí, yo soy de fan a muerte de Jean-Claude Van Damme, tío. Me gusta más este que las de detrás, tío. Esta foto ha eclipsado a las tres chiquitas de hoy. Claro, es maravilloso, tío. Mírale. Esa cara de felicidad que lleva como si... Sí, sí, como si me hubiera metido 25 rayas, ¿eh? A esta época yo creo que todavía no se metía farropa. No, no creo. Y menos estando tan en forma, me extraña que se metiera nada. Pero lleva calcetines J. Heiber. No de, hecho, seguramente, claro, al estar ahí en forma tal, cuando luego gano pastas, cuando... Suele pasar, cuando se juegan ampas. Tiene los brazos tan blancos, tío. Es raro, chaval. Igual es un efecto óptico, ¿eh? No. Si te fijas, las axilas y un poquito más abajo, que es donde ha tenido apoyado el brazo en el cuerpo, lo tiene en blanco. Este se ha quedado dormido. Será un montaje, que le habrán puesto los brazos de otro tío y eso está hecho con Photoshop. No. Está cachado este tío, hombre. Fíjate, los ciclistas es al revés, se ponen los brazos morenos, pero este no, se pone todo moreno menos los brazos. Es que es increíble, chaval. Bueno, una cosa más, ¿no? De Jean-Claude. Sí, pues ya. Falta de melanina en los brazos, tío. O sea, sí, estamos aquí. Llevamos como 5 minutos analizando una foto de Van Damme. Porque Van Damme es el puto amo. Pero qué foto. Claro, eso es esto, cayó. Es una señora foto, joder. Has visto a un que ha hecho el espagat y ahora pisa este. Las señoras foto están debajo. Se ha quedado eclipsadas por. Está la señora foto y la foto de las señoras. Qué maravilla. Está maravilloso, Jean-Claude Van Damme. Mejor manera de acabar, yo creo que no, María. Bueno, con Mariano, pero eso ya ha habido. No, pero es como anda. Mariano ya ha salido, ya ha repetido. Mariano Van Damme. Sí. ¿Te imaginas que tiene un hijo que se llama Mariano, chaval? Sí. Eso sí que sería inmejorable. Pues nada, chavales, venga, vámonos ya de aquí. No estamos haciendo más que el ridículo. Ay, qué maravilla, chaval. Bueno, ¿queréis decir algo más del juego? Un poco a las golpes de detrás para llegar un poco a la vista también. Ah, pues sí, tengo la foto yo. Espera, que tomo por culo a verlas. A mí mucho no me alegran, la verdad, ¿eh? Joder, pues a mí la Lisa Sierra esta sí me ha gustado. Ah, sí, yo pillaba las tres y las destrozaba. Que sí, que yo, a ver, que yo también me las follaba, pero no, joder, no me llaman la atención. Quiero decir, no, Pues follar, pues hombre, claro, cualquiera de las tres viene ahora aquí y ya está, no pasa nada. Me la primera que ha puesto Néstor sí que tiene bastante un pase, ¿eh? No podéis decir que esa tía es fea ni nada. ¿Cuál dices? Ni que no esté buena la primera que ha puesto Néstor. La primera para mí, por eso he dicho, es la mejor de las tres. Por eso digo que el orden que ha puesto está no invertido mejor. Como él. Lo que pasa es que con el nombre que tiene igual te metes en un lío si te la follas. Sí. A ver, más fotos de la Lisa de Sierra esta, sí. Joder, qué coño. Nos vamos ya, Néstor, no te pongas nervioso. Que la gente, sí, si le ha interesado, que busque y ya. Eso es. Pues nada, gente. Eso, ¿algo que aportar del juego? A mí... Nada, que has tenido valor, suerte y al toro de jugarlo. A mí, que he sido el que he jugado, el único que va a jugar, yo creo que de los que hay aquí. Que me ha empezado gustando bastante. Bueno, bastante. Yo pensaba de primeras que iba a ser una mierda. Y me ha parecido interesante al principio. Pero luego, entre lo repetitivo que es. Pero bueno, dentro de lo repetitivo ibas cambiando de botoneos. Pero ya, cuando empezaba a ponerse incontrolable. Ahí ya. Es una puta mierda. Pero, ¿tú crees que se ha vuelto incontrolable por error de diseño del juego o porque el control es malo ya de por sí? O no, yo creo que es una de dos, o el fallo de diseño o el que sube la dificultad y el toro empieza a hacer cosas raras y es incontrolable, es que no empieza a hacer cosas muy raras. Aparte de lo del doble capoteo y toda esta mierda. Pero eso lo hacía David al principio, pero claro, al principio no podías dominar. No
no sé, bueno, no, al menos nos hemos echado unas risas con el juego. A mí me parece muy repetitivo y tal, pero bueno. Sí, repetitivo sí es. Claro, sí. Pero bueno, pues eso, chicas. Pues nada, nos vemos la semana que viene. En, con 5 duros, ¿no? Con 5 rublos. En ese vuestro canal. Que, y haré yo la chica del viernes. Me vais a flipar. Sí, dices. Van a salir unos maromos increíbles. Me parece perfecto. Todo, ya te he dicho, da costa todo lo que sea por castigarle. Bueno, pues chicas, nos vemos el próximo viernes. Adiós. 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 Adiós.